Buenas tardes y bienvenidos a vuestro podcast favorito de los veranos. Perdón, que, que estaba con mi micrófono que se ha decidido mutear solo. ¿Qué tal? Veo, Raúl, que te has, te has, eh, has salido al, al ruedo directamente a presentar. Sí, porque ya, ya veía que... ¿La comida bien? Bueno, la, com ¿La comida lo bien? Primero. No, no. Lo que pasa es que he intentado conectar el micrófono bueno y se ha... no sé por qué me tenía muteado. Pero en ¿Qué tal estás, Gwen? Estoy ¿La bien. Zona bien. Estoy... Bien, muy bien. Estoy... Hace un calor aquí en mi casa que <laughs> estoy sudando y sin camiseta. ¿Por, ya por ya encima ves. de 30 grados en London? Eh, pues no te sabría decir. 23. Pero es como. Ah, 23, lloroso. por el amor de Dios. Si eso es invierno. Claro, pero aquí eh, eh. las casas están hechas para eh, eh, acumular el calor. Entonces, en cuanto pasa de 20 grados, <laughs> empiezas a sudar. Tío, En Murcia, 23 grados van, van con Anorak. No, claro, en Murcia, 23 grados, algo está fallando. Claro, 23 grados, Norak. ¿Tú qué tal, Ciprés? ¿Cómo estás? Nada, contento, tío. Estoy a tope, ¿eh? con ganas de programa hoy. ¿Estás contento? ¿Vienes con, ¿Vienes con motivos para creer hoy o okay? qué? Claro, te traigo motivos para creer y además de cosas, cositas que te gustan y todo. ¿Has, has cogido el, el feedback que te dieron de no usar el color rosa de la pantera rosa? ¿Has cogido ese feedback o, o has pecado hoy también? Eh... Uh... No, yo, yo, yo estoy usando el rosa, ¿eh? El rosa, el morado. No, el feedback, el feedback está ahí, pero hay que tener en cuenta que los que hacemos el programa somos nosotros. Los que tenemos que estar a gusto somos nosotros. El pople está muy bien. Pero el morado se queda. El morado se queda, tío. Yo, mira, ya lo estoy poniendo ahí. Venga, morado. Bueno, eh, cosas importantes, ¿vale? Es veranito, el veranito está muy bien. Y eh, hemos tenido ya las renovaciones de los miembros del club. Pero. Si no eras miembro del club y te has apuntado a la lista de espera, espérate un correo en las próximas 24 horas para que la gente se apunte. Si escucháis este programa y os gusta lo que hacemos, recordad que tenemos una parte privada, la parte del club, donde hacemos esto, pero todavía con un grado más de detalle. Eh, podéis. O, o dos. dos o dos. Sí. Aparte, eh, podéis ver la, el host ha hecho un trabajo estupendo modernizando y añadiendo un montón de cosas a la Wikipedia y ahora mismo está. FETEN. Eh, la la, la, la Wikipedia en su mejor hora, ¿eh? Está en la su mejor Wikipedia. hora, Pero la, la has visto últimamente, Raúl. La vi esta estuve, mañana. La vi esta la mañana. Eh, estuve el sábado un buen rato con, con José viendo y dije, joder, qué, qué buena pinta tiene esta Dios mío. sí, sí, sí. sí, 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 sí. Es, es estupendo. Eh, Hay más información sobre el club. En, eh, os mandaremos el correo con esto, tenemos un vídeo también explicándolo todo, así que eh, tampoco el, haciendo... el enlace de la lista de espera está en el... enlace a la lista de espera está en, lo que, en la página, o sea, tú te, apuntas a... Tú te vas a la página de momento, te vas a la zona club y tiene un pequeño formulario para apuntarte a la lista de espera. Así okay. que aprovechad, aprovechad, porque a lo largo de la próxima semana todavía estará abierta eh, el... O sea, a lo largo de la próxima semana abriremos plazas para los que están en la lista de espera. Así que es el momento de apuntarse. Y eh, nada. Se acabó la promo, buen. ¿Qué tal? Se acabó tal? la promo. Sí, tampoco es cuestión de hacer proselitismo aquí todo el día. Exactamente. <laughs> no, porque sabes. No, ¿no eh, eh, tampoco, tampoco es ni nada, ¿eh? No, no, pero, no más bien pero, todo lo pero, contrario. Creo que eh, eh, cuando. Hay, hay, hay gente que tiene un buen programa, hay gente que tiene un buen contenido de todo tipo de, de campos. Pero cuando están intentando hacer el pitch de venta cada tres minutos, es que dices, es que me gusta tu contenido, pero te odio como persona, no te voy a comprar. Deja <laughs> de venderte. Esa porque estamos cosa. aquí en plan of topic, otra cosa que me molesta a mí mucho son los vídeos estos que tienen patrocinadores entre medias del vídeo. Este vídeo está patrocinado por NordVPN y te ponen ahí un minuto Nord, de NordVPN. NordVPN en todas partes. ¿eh? Sí, sí. No. sí. <laughs> ah, los de NordVPN lo han hecho muy bien porque han dicho, en vez de poner anuncios en la tele o en revistas o cosas por el estilo, le pagamos cuatro duros a un montón de, de eh, podcasters que no tienen 50.000 seguidores o más. Les empiezan a poner los anuncios ahí, les dan cuatro duros y de repente eh, tienes a la persona que está escuchando todos los días, de la que te fías, a la que respetas, diciendo NordVPN es tu amigo. Y dices, Pues, pues, pues me voy a fiar de esta Igual persona. Igual sí. Igual si sí. No es mi amigo, NordVPN. Mira, hay un, hay un fenómeno muy curioso, Ciprés. ¿Qué opinas de los VPNs eh, de estos de pago, Wen ¿Qué, Ah, ¿qué los son, ¿qué su... Pues como NordVPN, eh, Ciprés. Yo no sé qué es NordVPN, yo acabo de escuchar aquí. ¿Pero qué me dices? Este pues es el patrocinador es? del canal, no lo sabía. ¿Pres? 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 ¿Con lo paranoico, paranoico prepper que eres tú y no tienes un VPN? A luciflipo. Luci ah, no, pero yo lo tengo en el ópera, pero paso, yo, yo soy muy legal. ¿A mí qué me van a decir, tío? ¿Qué, qué te van a decir? Sí. Cuando, cuando vean que todo tu, <laughs> todo tu tráfico es a páginas chinas... No, eh, bueno. vamos, vamos a ver, ah. alma, de cántaro, alma de cántaro, porque vives en un país relativamente civilizado, ¿vale? Pero tú mismo sabes que la Alianza de los Cinco Ojos estaba espiando a todo el mundo. Y una de las cosas que pueden hacer es en ponerte en listas. Y yo te garantizo que estás en la lista de alguien para las búsquedas que haces en Google. Pero, ¿qué más dan? ¿Qué, qué, ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿Y qué? van a hacer? Pues que si vivieras en China, a lo mejor estabas ya en la cárcel. Pero ¿por qué voy a estar en la cárcel si soy, si soy el primer defensor de chi? No, coño. Hombre, me mejor... Por, por tener ideas, eh, porque el mainstream en China es uno, pero tú estás siendo el de contra del mainstream en Occidente. En China. ¿Cómo que me en China? Encontrar, yo no voy en contra, yo, yo soy pro occidental a tope también, ¿eh? A ver, ciprés, céntrate. No tienes, no defiendes la línea oficial del partido, ¿vale? Digámoslo así. Pero por el bien del partido, porque qué se equivocan? Correcto. Estás en una lista Entiéndeme. de. Entiéndeme. Y si esto fuera China, te habrías pasado un par de mesecitos eh, en un campo. No, no. De veraniego no. A mí me gusta mucho la frase de yo no soy el tío al que se mata, soy el tío al que se soborna, ¿sabes? <laughs> de momento. Los billetitos y ya está. Lo que eres? sí que eres es el tío de la actualidad. Venga, si eso, ves, ¿Qué nos traes? Es... Mira. ¿eh? Al loro me, me estoy riendo como un imbécil. <laughs> Radioactive Más vale neutrón en mano que 100 molinos girando Sí, es la temática de la semana Sorprendente, yo no me lo esperaba, pero han surgido, han surgido cositas Ahora os no. la hablaremos durante el programa eh, Creo que se dice cuchetas Cuchetas, han surgido cuchetas y, y esto que está de moda, está de moda, energía nuclear, chavales En Empero 2023 Energía verde, de verdad De Green <laughs> Energy Venga, hablando de Green Pim. Bien, <laughs> bien, bien, vamos. Es nuestra está, parte eh. favorita del programa. Es que Motivos para que, creer con fuego vez. rosa, como tantos gusta. En el cohete. Venga. Deutsche Bank ha subido su previsión de, de, de EPS, BPA, o sea, en español BPA, o sea. Beneficios por acción para el SP500. Oh, utilidad acción. neta por acción, como le gusta decir a, a nuestro querido José, ¿no? Uy, qué bonito. Utilidad, pero claro, José porque es argentino. Y hablan a su manera. Hostia, vaya. El, el, vaya banter, eh, este. Ayer tuve un momento, José, un abrazo. Ayer tuve un momento porque eh, me está deletreando, ¿no? Estamos ahí trabajando, José y yo, y me está deletreando algo José y me dice eh, ve larga y ve corta. Y yo, <laughs> ¿qué? ¿Cómo? B larga, joder. ¿Qué poca... ¿Cuál es la B larga? ¿Tú sabes cuál es la B larga? Claro, la, la, la B alta en catalán, ¿no? La, B, la, la, B, la B, bueno, B, yo, B. Yo no sé si nosotros lo sabemos. Quizá alguien de, de, del chat, alguno de los seguidores. Porque yo y también me B, he quedado. Y la B corta será la V. Pues sí, efectivamente. Pero yo me quedé bueno, con cara no. de tonto. Pero en catalán la B alta es la B y la B claro, baja pero es, es la V. estás haciendo trampa. Porque tienes ahí algo en catalán. No, no, no. No, no, no. soy un puto políglota. <laughs> Entonces pasa que me defiendo bien en cualquier ambiente Yo me puedo ir argentinamente de todo. Te voy a enseñar una palabra Porque tú eres un castizo de Madrid. Te voy a enseñar una palabra en ruso ahora que eres un políglota. Pizda Ball. ¿Sabes qué significa Pizda Ball? En catalán significaría meado de buey. Pizda Ball. En ruso es boca. coño. Y es lo que se le dice a alguien que habla mucho sin decir nada. Vaya. Un buen político, ¿no? Un buen político, sí, es un Pizda Ball un pis de me, me, me gusta el que habla mucho sin decir nada vale que eso que me tengo que contar? una pullita que me lanzas no 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 es que como eres un políglota te enseño mi insulto favorito en ruso vale bueno pues pues eso vale es una mejora de, de previsiones de beneficios a ver eh, tampoco yo supongo que no se quieren en plan, ha subido mucho la bolsa, vamos a, ver, vamos a poner una, una previsión un poco mejor de ellos porque si no, tampoco, ¿sabes? No, no, no quedemos aquí con el culo al aire. Bueno, está bien. Al final, va muy en línea con todo este sentimiento de, 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 de tranquilidad y de buen ambiente que, que se respira últimamente, ¿vale? Eh, entonces, esto a mí, de verdad, estas cosas a mí me acojonan. O sea, yo no, no acabo de entender cómo funcionan tan bien estos... Eh, estas estacionalidades raras que, que, que siguen los americanos ¿eh? la, la del ciclo presidencial la cual seguro que ya muchísima gente está muy acostumbrada a escucharla porque Carpatos la utiliza habla de ella y demás o sea, a mí me parece lo más incomprensible o sea, que a partir, o sea, fijaos ¿eh? en azul tenemos la media eh, normal ¿vale? de, de todos los años del de, de, segundo ciclo presidencial y a partir de finales del segundo año hasta media, un poco pasado, mediados del, ter, de, del tercero, se produce este rally increíble que nosotros hemos seguido al pie de la letra. O sea, el mínimo coincide exactamente con el mínimo de octubre del 22, de ahí empieza la subida y según nos dice el gráfico, que por pues lo pongo es que para creer, es que aún nos queda algo de recorrido hasta llegar. Tenemos que vivir un par de semanas o tres de alzas y luego pues veremos. Es verdad que... Luego viene una fase un poco correctiva que en un año como este pues puede ser algo peor. Yo hace tiempo que en la revista lo estamos avisando, pues que va mucho subido y, y llegará un punto dentro de unas semanas donde va a venir una corrección. O sea, por fuerza. Más pronto, más tarde va a venir. Pero y... el, el, la pregunta es, ¿cómo de grande? Claro, yo, yo no creo que sea especialmente grande porque hay muchísimo FOMO. O sea, hay mucha gente que se ha quedado fuera y en cuanto esto empiece a bajar va a querer entrar y al mismo tiempo, pues es lo que hemos contado también, de mucha, muchos, muchas posiciones cortas que están muy pillados en cuando les den un respiro, a decir, mira cierra y, y quitámonos esta mierda de encima, entonces el, el primer dip que haga ese se va a comprar seguro luego, pues, pues veremos también depende de... ¿La gente tiene capital guardado? ¿Tiene pólvora seca para poder hacerlo? Sí, 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 sí Sí, hay muchísimo dinero en, en fondos monetarios, por ejemplo, en, en, la, en, el, en, el, en la ventanilla de reverse repo de la Fed. Hay mucho dinero que está a la expectativa, digamos. Tampoco es que tenga por qué entrar en bolsa si a lo loco, pero, pero sí que hay, hay material, hay material. Obviamente, eh, esas tres premisas que nos dio Harnett, eh, pues si se cumplieran ahí la cosa cambia, ¿no? Pero parece difícil. De momento, lo que sí es cierto es que una de las tres ya se ha cumplido. Ya el bono a 10 años está por encima del 4. Esa ya se ha cumplido. Pero de momento el paro y ese miedo a subidas por encima del 6 no están. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Así que, bueno, de momento el ciclo presidencial continúa y aún tenemos margen de unas semanas, incluso igual un mes de, de subidas hasta que lleguemos a este pico donde pueden empezar, digamos, las correcciones. ¿De ¿sí? qué? Por ese lado estamos bien. Raúl, dime. Noticia, la noticia del cariño. ¿eh? Mira, estos son, eh, según los sectores, lo que, lo que consideran el margen de recuperación, el margen de subida que tiene de cada a la segunda mitad del año, cada segun, según los expertos. ¿no? Y fíjate, o sea, ven, ven un 23% de subida en el sector de energía. Sí, hay margen. Para una subida de 23% en la energía, Raulillo. ¿Eh? Tú fíjate, en las cosas que te traigo yo. Se vienen cositas, ¿eh? Sí. A ver También... si, si, viene, si de Angola nos llega algo. A ver, si nos <laughs> llega algún regalito. Vale, lo Joder, tío. ¿Cómo, ¿Cómo cuesta este año ¿eh? que, que, que se cierren las cosas? Por... O sea, lo bueno cuesta de cerrar un cojón y lo malo te viene, venga. <laughs> Al día siguiente, sí. Very soon, sí. llegue, <laughs> Que llegara antes, ¿eh? no sé, iba, iba a decir algo fácil, pero no se me ocurre nada fácil que llegue antes. ¡Ah! <laughs> yo creo que llegará antes. Llegarán antes noticias de Angola que de Golar. ¿Tú sí. ¿No crees? Yo creo que llegarán no, noticias antes yo, de Angola. Yo no creo que, de que también. Yo creo que también. O sea, es que deberían de llegar noticias de, de Afentra este mes. Sí, yo creo que sí. Hay Quedan tres semanas de mes. Está, ¿Cómo que... está Afentra de...? De precio ahora mismo. A 25 más o menos, por ahí. Lleva, lleva así parada bastante. Sí, Subió claro. a 30 y 24 ahora, 24 ahora mismo. Ah, pues 24. Sí. sí Y Golar está igual. Que hay este rumor de Golar, ¿eh? que igual no bueno, noticias en agosto. Sí, la, que ha pumpeado, se ha ligado, la ha de sí, Stifel. Un, un informe no diciendo que, que hay noticias pronto, que el very soon es pronto. Igual hay un very soon en agosto. Veremos quién gana. ¿eh? Está en lucha encarnizada entre Acentra y Golar. A ver quién, quién saca noticias antes. Por pues eso. Hay buenas expectativas para energía en la segunda mitad del año, también para salud y las utilities, que estaban bastante masacrados. Y en cambio, pues bueno, pues eh, consumo discrecional, información, tecnología, communication services. Pues bueno, no tanto. Oye, que está muy bien, o sea, hablamos que al final esperan subidas en todos los sectores, ¿eh? Cuidado. O sea, no... Esto te cuadra. Pero esto es porque será una recesión pequeñita, ¿no? O porque no hay recesión. Es que ya empieza a ver mucha gente que descarta que haya recesión. O sea, vuelve el rally. Claro. Rally sí, navideño, ¿eh? Que antes de que sea navideño. A navidad. ver, Raúl, si no hay recesión y la inflación está bajando, hostia, esto es Castilla. Ah, me gusta, me gusta bien. Esta, esta es mi parte todavía, ¿no? Sí, sí. Esto... <laughs> no, pero a ver. Eh... Eh, esa posibilidad está ahí eh, no podemos negarlo está ahí, puede pasar eh, al final sí hay informaciones que hacen pensar que la economía está frenándose mucho en algunos aspectos pero también hay otros que no están tan mal entonces pues bueno, hay, hay debate la verdad es que hay debate y que poco a poco la, ese consenso que había eh, que tendremos recesión seguro sí o sí pues ya creo que queda muy poca gente que lo tenga tan tan claro, así que bueno tenemos que, tenemos que ir adaptándonos al al sentir de los tiempos. Entonces así. Venga, digamos. Otra noticia buena que te traigo. Es posible que esa previsión que tienen de grandes subidas sea porque Joe no ha cerrado el trade. Hombre, Joe... lo ha, ha, ha cerrado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Un par de. un par de pistachos del, del, del bote entero que tiene que, que cerrar. Está muy, muy abajo aún los, los, las reservas, ¿eh? las tiene en su peor hora. ¿eh? Ya, ya sabes que todo esto depende de narrativas y sí. la narrativa ahora es que a lo mejor Estados Unidos no necesita reservas. ¿Trabajo? ¿Para qué? ¿Para producen, Si son exportadores. Claro, pues ¿para qué ¿Para quieres unas reservas? más por culo las reservas. Bueno, está bien, me parece, me parece genial, es una idea magnífica, sin duda. Ver, la cuestión es esa, que no ha cerrado el trade y las reservas están muy, muy bajitas. Entonces, bueno, ahí, ahí hay, una, hay un posible, ¿sabes? Un posible catalizador para alzas en el petróleo. Tampoco me imagino ahora a los Estados Unidos rellenando las reservas, porque ahora que lo pienso, tienes que pagar también. Es decir, ese petróleo lo compras y lo guardas. Y no van de dinero para ir ahorrando un petróleo. Eso sí me explico. Hay que pagarlo, ¿no? A ver, bueno. Bueno, entonces, otra buena noticia es que eh, la renta disponible real de los americanos está subiendo un 4% respecto al año anterior. Han subido los salarios y la inflación está menguando y les está quedando un margen extra. ¿Ves? Del, esto, esto sí que son buenas noticias, sí, señor. Del 4%. Esto para el consumo es genial. Esto puede ayudar mucho de cara a flanquear esa temida recesión. Y evidentemente hay muchos matices que ponerle, hay muchos matices, dependerá también del nivel de endeudamiento en el que estén y demás, pero sin duda es una gran noticia, sobre todo cuando el año pasado pues, eh, el desajuste entre inflación y salarios pues, fue muy fuerte y, y causó una reducción importante en su capacidad de consumo. Así que son buenas noticias, o sea, es una noticia que, que apoyaría el, el escenario rígidos de oro que dicen los americanos que ¿Qué nombres más, más absurdos usan a veces, ¿eh? hay que decir de evitar, la, evitar esa recesión, entonces ahora a seguir porque aquí hay una noticia española chavales, y es que España va bien, es decir crédito y caución en lo que va de 2023 no ha detectado un aumento significativo de la morosidad entre las empresas bien, y créditos dudosos ¿no? bien, es buena noticia estamos a niveles muy muy bajos eh, es sorprendente la información, pero está ahí. La han puesto ellos, así que digo yo que, que, nos, que podremos confiar. Si no la creemos, está bien. Hombre, no creo, tampoco tendría mucha lógica que, te, que se pongan a mentir. Ellos, ¿sabes? Que se dedican a esto. Quiero decir. Al final, si, si, si esto sube, ellos aumentan la comisión que te cobran. Así que. Si, si mintieran. La, están aumentando el riesgo de impagos, ellos estarían perdiendo dinero, o sea, aquí estarían arriesgándose más sin ganar más, con lo cual no creo que, claro, o sea, yo supongo que esto es real y que, bueno, pues de momento está aguantando bien en ese sentido la economía española. ¿Es una referencia mundial? Hombre, no, pero. Diría, dirías ojo, que España ojo, va bien. La, la referencia mundial en cuanto a inflación cocinada sí. cocinada o no pero referencia mundial en contra de inflación que sale en los medios americanos como que somos el referente europeo antiinflación increíble o sea es que es el mundo al revés total o sea esto nunca, <laughs> nunca se vio algo así pero bueno sí sí la verdad es que sí que hemos salido somos famosos ahora gracias a, a don Antonio y su cocina sabes pero bueno <laughs> ahí, ahí está a ver que puede ser ¿eh? que la inflación esté bajando más en España que en otros lados porque tenemos una cierto una... menos deprisa tenemos una disyuntiva diferente a la mayoría de otros países, y pues mira, por una vez también está bien que por pues, alguna vez nos toque a nosotros un poco de, de tener un poco de suerte, macho, porque ya me dirás, ya, es que tenemos unas rachas de, de años y años cada vez que hay un problema, nosotros estamos ahí los primeros, tío. Bueno, pues, vale. es verdad. Por una vez, ver, también, un... también hay problemas que, por decirlo así, no son tu culpa. Por ejemplo, tener una población muy avejentada. Y que venga una enfermedad como el COVID, pues, pues es un problema que no podías prever, no es, es, No es culpa tuya. Pero cosas como que nos pilláramos los dedos con la crisis inmobiliaria del 2008, eso es culpa nuestra 100%. Eso no es mala suerte. Es lo bien que, que lo vivimos, mundo. tío. Que eran años felices, tío, me acuerdo. Eran años es, felices. Esa felicidad también hay que valorarla, ¿eh? <laughs> esos coches tuning ¿eh? claro, pero Ciprés ¿Dónde, dónde, qué, 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 qué pasó con el tuning ¿eh? o sea, se murió pero con la, con la crisis ciprés, esto es como decir que el, el yonki de heroína mientras está pinchando es muy feliz luego cuando le arranca el brazo dice, ay, qué mal pues, hombre, la ¿no sí. pinchado <laughs> yo qué sé, hay que buscarle always look to the bright side of life ya sabes no te pega eso, bright... eh no te pegas. No, yo estoy contento, Raúl. Te, te he dicho que estoy contento. Pues estoy contento, ya está. Vale, vale. Bueno, es así. Lo aceptaremos. También a Londres, ahora, esta es ¿sí? la parte alegre de la, de la actualidad. Déjame estar contento aquí. Ya, ya sufriremos después. Cuando vengas a Londres, te presto y llevo al Musical 2 Multipython. Ay, ¿Ah, ¿aún lo hacen en la vida de Brian? No, no lo hacen ellos, pero sí. Ah, está bien, que es un peliculón, tío. Una, visio, que... Qué visionarios eh, es increíble. Así que la mitad. <laughs> sí, qué difícil. Y John ¿Sí? Cleese se fue de Inglaterra. ¿Que se fue? Y un día dijo eh, eh, Inglaterra no es de los ingleses y se fue a Jamaica o algún sitio así. Que, es, que, sí, que eso sí que es de los ingleses, ¿no? No, pero me refiero que dice eh, dijo algo así como que Inglaterra. No, perdón, dijo, Londres ya no es una ciudad inglesa. Y se le tiró sí. a todo el mundo encima por ser eh, un fascista, básicamente. <laughs> y se fue, se fue del país. Ah, bien hecho. Bien hecho. Pobre, pobre John, ¿eh? Como, como un visionario como él, capaz de ver el futuro a, a décadas vista, debe estar flipando con lo que ve en Inglaterra. Pero bueno, sí. ¿qué le vamos a hacer? <laughs> pues eso, Una otra gran noticia de la semana ha sido una creación de empleos muy superior a la esperada. El doble. Eh, sí. Eh, ha sido una sorpresa porque es cerca del doble de lo que había previsto. Se preveía una creación de 270.000 puestos y ha ido casi a 500.000. Eh, hay matices, pues sí, hay algún matiz. Eh, por ejemplo, el tipo de, de empleos que se han creado, ¿no? Nos dice, son... señor Ciprés, nos dice Leolo Camaleone que... ¿Qué? Que la maqui el maquillaje... Poca broma. Dice, trabajando en 2007 en una gestora de titulación de activos en una caja española. Los datos de impago de las entidades estaban totalmente maquillados. Supongo que algo habrá cambiado, pero no me fiaría. No se fía de crédito de caución. Bueno, pues de acuerdo, yo, yo tomo nota, o sea, yo, a ver, en cuanto a cocina española sabéis que somos líderes mundiales, o sea, no me sorprendería... Hey, hombre, que no quiere tortilla española? Claro, tío, o sea, en lo que es cocina somos insuperables, por lo tanto tampoco hombre, me, me sorprendería esta información. Ver, hombre, el CIS tiene que hacer unas tortillas y unas paellas, güey... Sí, te digo, sí, la cocina española, fantástica, pero donde esté un buen chop suey, o unos yo diría que eh, incluso tú sabes, ah, tú sabes que el suey no es comida china, ¿verdad? Me estoy haciendo un chiste respecto al maquillaje de las cifras, cipres. No, porque yo pensaba que sí, pero obviamente de qué. era la comida que hacían los americanos para que comiesen los chinos que estaban construyendo un ferrocarril, le hacían suey. pero no es una comida china propiamente que, que, que hagan en China, sino que es americano, no lo sabía. Y él? aquí el plato. Ahí, me estás muteando todo el rato, Raúl. ¿Qué estás haciendo? Que haces ruidos. ¿Qué hago ruidos? Pues estoy aquí. A mutea, ver. mutea o un rato, venga. El, el, ¿Sabes que el plato de curry famoso, el, el, creo que es el tikka masala, eh, es un plato que no es indio? Es no, no. Inglés? es inglés. Es inglés. Oh my god. Oh my god. Joder, macho, no te puedes fiar de nadie. Me es el de... mundo del fraude, tú. El mundo entero es fraudulento. Bueno, eso, venga, la creación de empleos. La mayoría han sido, pues como veis, en empleos de baja calidad. Hospitality, leisure, pues son dependientes y camareros y demás, ¿vale? Pero um, esto es eh, seasonal. O sea, me imagino que siendo verano necesitas más camareros. Son claro, muy... claro. Es seasonal. Luego viene el Construction, que como sabéis es lo que mola ahora, es lo que, está, es lo que lo peta. Y lo que me llama más atención de este gráfico, que veis en los distintos sectores, es que hay uno del cual ni se habla. Programation. Ni aparece en la tabla. Entonces, yo me pregunto. Me imagino que estará incluido en Information. ¿Tú crees? Information, que son periodistas. No hay tantos periodistas. Yo creo que. Programation ya ni sale, güey, ¿no? ¿eh? O sea, ya dan como un sector desaparecido total. ¿Sabes claro. que es el empleo más común eh, en, en Estados Unidos, no? Sí, sí. O sea, Hay que, que decir. Yo, estoy de coña, ¿eh? No me, no me preocuparía demasiado por ello. <laughs> Programation no parece. ¿eh? Eso es lo que te puedo decir. Bueno, entonces aquí cerramos motivos para creer. Y ahora aquí viene la, la, la primera rotura clavicular. Y es que... La primera rotura clavicular. Rotura clavicular, sí, porque acabamos de poner una buena noticia de empleo, pero hay una mala noticia de empleo. ¿Cómo es posible? Es, eso lo pasa en Estados Unidos. ¿Cómo eh, puede haber una buena pero, noticia de empleo y a la vez? Una mala noticia de empleo, porque han aumentado las nóminas, o sea, lo, la gente contratada, pero también han aumentado la gente demandando empleo. Hombre, pero, es, pero eso es como un, no es malo, ¿no? Parece como un indicador de que la economía está creciendo. Necesitas más gente, incluso aunque hayas contratado bastante. Esto es un vamos para arriba, Pepe. Tú evalúa como quieras, güey. A mí me rompe la clavícula estas cosas. No hemos quedado que somos del vaso medio lleno. Que rápido te pasas al no, se otro equipo. ¿eh? Ya no, se pero, Raúl, no ves que ya no hay fondo verde en esta diapositiva. Ya, ya, ya se acababa no la se sección esa. Estamos en la otra. No, a ver, lo que dice este gráfico no es exactamente, no es, no es eso, eso que os, os lo comento yo como un dato, o sea, han aumentado el número de demandantes de empleo, de, de gente que se ha quedado en el paro. Lo que me dice esta gráfica es que el empleo temporal, es decir, el, la gente que se contrata como apoyo para trabajar por la tarde o en todo un extra de trabajo, está bajando y está en negativo, o sea, está en contracción y eso normalmente anticipa lo que acaba pasando con el contrato fijo. Entiende cierta lógica, ¿no? Lo primero que haces cuando te aumenta la carga de trabajo es, es eh, sumar eh, contratos temporales para, para aumentar la capacidad productiva. Y cuando baja, lo primero que te quitas de encima son los temporales. Así que digamos que anticipa un poco. Y no va bien, lo que señala no es, no es nada bueno. Estaría en una contracción bastante clara que se espera, o proponen en, este, en Bloomberg, que eh, sea... Seguido por el empleo fijo. ¿Vale? Bien. Entonces, esta, hace poco, esta noticia. Esta noticia, además, va a servir. Ojo, porque estoy trabajando con Dragón o Plata el, para un el programa sobre esto. El título es ominoso, pero la foto es peor. Sí, 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 sí. Porque es la, es la noticia, en inglés es creepy. Yo, de, en, en, en español, ¿cómo lo traducirías lo de creepy? Mmm. Mm. No es fácil, ¿eh? Es fácil. Eh, creo la forma más fácil de decirlo es que te da mala vibra. Sí. <laughs> sí, te da mal rollo. Dice mal da rollo. Mal rollo. Sí, sí, mal rollo. Mal rollo. Y es, mal rollera. Sí, y es que, como sabéis, eh, parece bastante inevitable que se produzca oh, yeah. esta introducción de las monedas Tremecedora. Escalofriante. Es, escalofriante. Pero es que, claro, escalofriante y estremecedor es como muy potente y creepy creepy es como, es como es, sí. Es, Estoy es mal rollo. Estoy mal rollo. Aterradora, hombre. Francisco dice aterradora. No te pases tampoco. O sea, creepy ah, no aterra es aterradora. A ver, un poco te, te puedes aterrar un poco, ¿eh? porque bastante, <laughs> que bastante bien. Pero, pero sí. Yo creepy creo que no es aterrador ni espeluznante. Son Ojo, no. Potente. Ra Ramir, Ramir Rabaza, dice, gran nombre. El, el bizarro en español significa valiente. En inglés significa raro. Ojo, que es un false friend. Sí. Sí, sí, sí. Sí. En español lo utilizamos mal, o sea, perdón, cuando, cuando lo traducimos como que algo es raro, diciendo que es bizarro, está mal dicho. español, bizarro significa valiente. Pero aquí no en castellano, a, a bizarro es valiente. Correcto. Sí, sí, bizarro, ah. los tercios eran bizarros. Sí, 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 sí. sí. Es, es, sí. Es, un, es un false friend, es una mala traducción. Sí. Bueno, a ver, va, va, va. centrémonos. El tema es que, y esto es muy preocupante, ¿eh? en eh, este, este miembro del... World International Forum de los huevos, World Economic Forum, eh, ha dicho que las monedas digitales van a poderse utilizar para dirigir el consumo o impedir momento, que gastes el dinero en cosas que ellos no quieren que tú los gastes y usan como ejemplo armamento, pornografía y cosas así. Un segundo, Ciprés, lo que pone este titular es que las... CBDCs no son los, los fondos de real estate. No no, no son las monedas digitales. cuál -cu 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 corresponde el acrónimo? Coinbase digital currencies. Ok. O, o algo parecido, pero son las monedas digitales. Se refiere al euro al euro digital, la libra digital y demás. Sí sí sí. Hombre sí bueno pero tampoco nos descubre nada nuevo. Obviamente eh, <laughs> es lo que va a pasar cuando hay nada no nuevo. no pero a ver no a ver a ver, a ver obviamente no o sea, la gente no tiene la idea de que pasar del euro, del euro digital que tiene ahora, porque ahora también es digital, está ahí en, una, en un ordenador, ¿no? Tienes los euros en un ordenador. A ah, el euro este, nuevo, digital, significa que ya no puedes gastarlos cuando tú quieres, como tú quieres y en lo que tú quieres. Vas a tenerte que amoldar a lo que. En un momento dado, considero por ejemplo, los, por ejemplo, los, los billetes que dieron los Estados Unidos cuando lo del COVID, ¿no? Pues perfectamente hoy en día, podría, con este tipo de, de, de recurso, podría haber dicho: esto te lo damos y te lo tienes que gastar en tres meses. Eh, lo de tienes que gastártelo en X meses ya está ocurriendo en China. Sí, tienes este tiempo para gastártelo. Si no eh, no que lo de dinero con fecha de expiración es una cosa alarmante. Ah, claro, es terrible. Es terrible, realmente. O sea, que, que es creepy, que o sea que igual que sí que es aterrador. Y, y me he quedado yo corto con lo de creepy, pero tampoco quiero, ¿sabes?, pasarme de tal. Bueno, total, que estoy dando con Dragón o lo Plata para montar un programa hablando de este tema a fondo. ¿vale? Eh, y en línea con esto, nuestro amigo Risi, pues. Ya, ya no es nuestro amigo, ¿eh? Joder. ¿No? No, no le soporto, cada vez que sale... Nunca, bueno, nunca nunca lo fue. Nunca lo, <laughs> nunca lo fue. Pero pero me gustaba, me gustaba, más, gustaba peinado, más la lechuga, tío. Su peinado está bien. ¿Sabes que es minúsculo? Es, es enano, ¿no? sí, sí Es enano, gusta... pero siempre pone las fotos de forma que parece mucho más alto de lo que es. Pero es, es enano, es metro sesenta. Es enano. Bueno, bien, pero... vaya, vaya ataque a los... A las claro. la personas que medimos unos o aunque no medimos unos 60 y no estamos dando aludidas. Eh, 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 yo te he visto, Raúl, no me tan mal. Ba... No <laughs> vale, vale. No me líes, que eres, que eres más o menos de mi, de mi altura. <laughs> solo, solo quería eh, hacer que te sintieses mal un, un ratito. <laughs> cabrón eh, Si alguien, si alguien bueno. mide 1,60 en, en nuestro público, eh, un besito. Bueno, en el caso de, de RISI, eh, en Inglaterra están preocupados porque dicen que el, brico, el Bitcoin... Eh, Bitcoin, ¿eh? Sí, sí el Bitcoin, podría permitir uh, establecer permisos de, de gasto en función de la edad o la nacionalidad o conocer, ¿sabes? Saber de qué nacionalidad y qué edad tiene y tal quien esté consumiendo. Es obvio, y pueden saber muchísimas más cosas, pero ellos están preocupados por este punto, ¿no? Eh, bueno, no os preocupéis que vais a poder preocupar mucho más por muchas otras cosas. Esto a mí me parece una auténtica locura, pero como bueno, no habrá ningún tipo de reacción, pues hacer lo que salgan los huevos. Así que... el, el Londres es prácticamente cashless. Pues hoy. más cashless va, va a ser. ¿Tú en el, en el día a día eres totalmente cashless? No, yo, yo llevo sin sacar dinero de un banco dos años. Ah, yo he sacado, yo he sacado hoy, ¿ves? Pero me, me refiero, en, en Londres okay. es prácticamente cashless. De hecho, l, l, yo te diría que un 30% de los comercios no aceptan cash. No oh. es que no acepten tarjeta, es que no aceptan cash. Cabrones, tío. Entonces, tendrán lo que se merecen. ¿no? Tendrán lo que se merecen, pero a lo que voy con esto es que el, el cambio a una moneda totalmente digital es que ni lo van a notar. No va a haber ningún tipo de respuesta porque no lo van a notar. Claro, no, ni les va a importar hasta que les importe y sea demasiado tarde. Para nosotros los inversores, pues es un problema porque va a ir mucho, va a ir súper dirigido a modular nuestro consumo y Evitar el ahorro, es decir, no, bueno, al menos en buena parte del tiempo, porque como sabéis, pues eh, el Estado quiere que gastemos para que generemos economía y se mueva la, aumente la velocidad monetaria, ¿no? En general, siempre van a tender hacia eso y nos van a poner problemas, problemas para ahorrar y nos van a obligar a gastar. Así que bueno, pues así están las cosas. Esto yo creo que merece un programa bastante más profundo. O sea, lo estoy organizando con, con Dragon Oro Plata y espero hacerlo las próximas semanas. Veremos cuándo nos cuadra, pero, pero ahí estará. Vamos a seguir, porque mientras tanto, pues hay competencia en esto de las monedas. Están muy de moda. Y en la prensa rusa, esto es importante porque en otros medios de los BRICS no, no ha salido tal confirmación, dicen que eh, en esta próxima reunión de los BRICS. Ya se va a poner sobre la mesa la puesta en marcha de una moneda que haga competencia al dólar y que esté sustentada total o parcialmente en oro. Eh, ¿Qué impacto puede tener esto en el mercado? Pues eh, en este momento es muy difícil de prever y dudo que tenga, a ver, puede provocar un movimiento, por ejemplo, de una bajada ese día del dólar temporal rápida que luego recuperará. Y luego pues iremos viendo, y luego sí que entra una tendencia. Es decir, esto no, no es una cosa que vaya a cambiar de un día para otro, pero para el dólar en sí, para su, digamos, su poder, no es una buena noticia. Entonces veremos cómo, cómo evoluciona. Eh, y es lo que os he dicho muchas veces, tampoco a los BRICS les interesa que su moneda sea mil veces más fuerte que el dólar. Por mucho que la gente que es muy defensora del oro y demás... Siempre plantean este escenario de derrumbe de la divisa americana. Eso no le interesa a nadie porque los americanos son grandes consumidores y todo el mundo aún necesita de su consumo. Les interesa que sigan gastando. Y sobre todo, China es un país exportador y un país exportador no quiere tener una moneda muy fuerte. De hecho, Alemania ha tenido que absorber a todo el sur de Europa para que el marco alemán se convirtiese en el euro y fuese algo más soportable. Si no, habrían tenido problemas gravísimos para exportar sus Mercedes. Con un marco fuertísimo. Pues los, a, a sus clientes les saldría carísimo y se los tendrían que comer con patatas, ¿no? Pues para los chinos es lo mismo. Tampoco les interesa que el Yuan ahora se convierta aquí en el gladiador monetario. No. Pero lo que sí que van a hacer es intentar tener una palanca con la que coaccionar a la Fed o negociar con la Fed y establecer políticas eh, comunes, es decir, no puedes hacer esto, haz así, hacemos asá, necesito esto. Va a tener que eh, acordar cosas o, si no hay acuerdo, pues poderse putear un poco los unos a los otros, pero un poco, porque el desequilibrio tal no le conviene a nadie, a nadie. Así que, que, bueno, ahí está. Esto es una cosa que hemos ido siguiendo, que va paso a paso, va avanzando semana a semana, cada vez son más los países que se están juntando. Esta semana Sudán e Irán han establecido de nuevo acuerdos diplomáticos que van como siete años sin hablarse. Toda esa zona parece que por acto no, 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 están prácticamente en guerra. No Sudán Irán no. Sudán, es cuestión... No pero Sudán es el que tiene una guerra civil. Sí Sudán sí que tiene una guerra civil consigo mismo. Pero tenían problemas diplomáticos con Irán porque no supongo que a, tra... a raíz de las sanciones americanas igual para para seguirlas y demás. En ese momento, no, no, no sé exactamente el motivo, pero sé que, que, que esta semana han acordado restablecer las, las, las relaciones diplomáticas. Lo cual, pues, es como que toda esa zona como que está hay una, una balsa de aceite una balsa de, de aceite o de, o de incienso chino ¿eh? que lo está pacificando todo y está poniendo todo en orden. Bueno, pues, pues a, ver, a, ver qué, a ver qué sacamos de, de esta reunión de los BRICS, a ver qué, qué noticias traen. Vale. Siempre no... no... ¿Crees sí. que puede ser un buen momento para que bebas un vasito de agua y ¿eh? te veo ahí sí, sufriendo bueno. con la voz y que de mientras probemos unos likes? Que veo pocos, buen, ¿eh? Ves pocos likes. Veo pocos likes, ¿eh? Pues está siendo una actualidad súper alegre, macho. Un like, por favor. Está siendo, está siendo un poco más positiva que otras veces, es cierto. Like, <laughs> hemos tenido una noticia creepy, pero tampoco... Para que no nos deis el like, no sé. Bueno, Raúl. Dime. Hay mucha divergencia aquí. ¿eh? Mucha divergencia. Es decir, este año, en las previsiones que hay entre los analistas de dónde va a cerrar el SP a final de año, hay una divergencia altísima. O sea, entre los mejores, que esperan, digamos, cierres por encima de 4.700, y los peores, que esperan en 3.500, hay un gap muy, muy grande. Eh, más allá del 40%, como podéis ver aquí. Es algo raro. Esto se vio, por ejemplo, en 2009, que entiendo que mucha gente el rebote que se produzca en la bolsa les pilló con el pie cambiado y se la comieron con patatas. Y en 2002, por lo que veo, pues, también debió ser algo parecido, pero a la inversa, porque ahí aún estábamos en ciclo bajista, igual esperaban ya un rebote al alza y no se dio. Bueno, eh, es, es lo que pasa cuando entras en un cambio de tendencia como que estamos viviendo, es decir, al final hay mucha gente que aún esperaba bajadas y se encuentra con subidas. Y ahora, pues a, a ver qué pasa, porque tampoco está claro que esto vaya a seguir así subiendo indefinidamente. La cuestión es que estamos en un año muy, muy complicado. Muy complicado que ha pillado a muchísima gente a pie cambiado. ¿vale? Entonces, volviendo un poco a macroeconomía. Macroeconomy. El ISM de manufacturas está a un nivel en Estados Unidos ¿eh? en el que suele indicar recesión. Pero esto. Es muy raro que se llegue a este nivel sin que veamos una recesión. El ISM de McFlugas mide, es una estadística, esto es importante, que mide la salud, en este caso, de la parte industrial de Estados Unidos. Vale. Sabemos, eh, hemos visto en otras semanas, en la revista también, que eh, Carson, por ejemplo, que utiliza no una estadística, sino los datos registrados de producción. No está detectando una bajada tan pronunciada como la que se detectan las encuestas. Es decir, digamos que si a nivel psicológico. Pero es una cuestión de percepción. Sí. Si a nivel de percepción lo están viendo muy negro, pero a nivel de lo que realmente se está produciendo y vendiendo, la cosa no está tan mal. Hay esa divergencia, hay esa duda de si se acabará imponiendo, eh, digamos, esta percepción tan negativa que han tenido hasta ahora, o si. Por el contrario, eh, la producción real va a tirar y va iba, iba a ser suficiente para, para evitar esa recesión. Es pues lo que os digo, que, que sí, que hay buenas noticias, pero también hay... No nos, no nos vengamos tan arriba tampoco, que no está la cosa tan, tan clara, ¿vale? Como se nota que no está el fondo verde en la diapositiva. No, claro. <laughs> y este es otro dato interesante y es que los intereses reales que ofrece el TIPS de 10 años, el TIPS son bonos protegidos contra la inflación, eh, está a un nivel muy elevado que no, no se veía desde 2008-2009. Está dando un, casi un 2% de rentabilidad. Entre el interés que te da el bono y la inflación real, ¿vale? Estos niveles tan altos, pues como, como veis aquí, no, no, no se dan en momentos especialmente buenos. Al contrario, normalmente... Eh, esto pues te puede dar un 1, un 0 y algo, ¿no? incluso durante 2020 2021 ha estado dando rendimientos negativos, claro, y es cuando empieza a subir la inflación, ¿no? Tampoco es tampoco es tan raro. Bueno, la cuestión es: además, este gráfico eh, te lleva a pensar en una continuidad de estas subidas ¿eh? que podría darse si la inflación sigue menguando y la FED sube más los tipos. Que como sabéis, el rumor y lo que más eh, lo que más se espera es que esto suceda así en la próxima reunión de la FED, que suban otros 0,25. Es decir, si esto continuase con subidas de tipos y la inflación sigue menguando, que es lo que parece que va a pasar, eh, pues podría ampliarse más y entraríamos en una zona pues, que antaño ha sido. ha venido acompañada de, de, de grandes problemas en, en la economía y en la bolsa. Vale. Y esto pues va en línea con lo que me acabamos de comprar. Estamos hablando un poco de la parte de bonos y demás americanos. Y es que eh, se ha publicado un artículo un por un equipo de economistas de la Fed con un mensaje un poco perturbador. Y es que igual pues el mercado los de... Los americanos están, vamos, eh, preparándose para un despertar eh, duro. Jodido. Sí. <laughs> Un despertar jodido. Porque los, los, las bajadas de interés no puede que no lleguen hasta el 2026. Sí. Bueno, eso sería durísimo. Coño, poner yo, yo te... rude awakening. ¿eh? Rude, <laughs> rude Un desper... awakening. Raúl. Un despertar duro. O sea, tú imagínate que estás durmiendo plácidamente y alguien te, te da una bofetada y te llama cobarde. Así es cuando eso. te despiertas. Te despiertas así y empieza a fatal el día ya. Pues eso es lo que les puede pasar a los inversores. SP500, a mí me parece pero, un poco una exageración. Si, pero es, si los tipos de interés siguen como están hoy en día, no te digo más subidas, sino como están hoy en día hasta 2026, la mitad de Europa quiebra. Mm, sí. Sí. Sí, yo, a ver, yo, yo no, a ver, eh, es que aquí, aquí están pasando cosas muy raras, porque en la web de Truflation, que seguimos, que Greco es seguidor acérrimo y nos pone, cada semana nos pone ahí. Eh, el cálculo que están haciendo de la inflación real a día de hoy en Estados Unidos está en el 2,33%, o sea, ya estaríamos dentro, la inflación real ya estaría dentro del rango del 2% que quiere la Fed. Hoy entonces con la inflación real en el 2% y aunque el IPC aún está, creo que es al 4 y el PCE al 5, pero están bajando y van a seguir bajando seguro porque el precio de los pisos bajó y el, el indicador de la vivienda que entra dentro del cálculo de la inflación va muy por detrás y va a seguir bajando por fuerza durante los próximos meses. No tendría ningún sentido. Es decir, a, a ahora subir más los tipos y apretar más las. apretar más las cuerdas eh, sería como provocar una recesión cuando tampoco hace falta, porque no hay un sobrecalentamiento de la economía tan bestial que esté eh, generando subidas de precios y nada por el estilo. Simplemente eh, estamos. Más o menos esquivando una contracción económica, con crecimientos. Bueno, en Europa, de hecho, sí que tenemos una pequeña contracción y Estados Unidos tiene un crecimiento muy moderado del 2%. Tampoco está bien, pero tampoco es para tirar cohetes, ¿sabes? Entonces, pero bueno, son economistas de la Fed los que lo dicen, no, no, no lo dice Pepito los Palotes. Dicen que es posible que para, para conseguir bajar la inflación al 2%, pues se tenga que estar hasta 2026 con tipos de interés eh, por encima del 5. Y como dice el Wayne, ¿eh? a, ese, a ese nivel, imaginaos el, el, el agujero que le va a hacer a la deuda americana, por ejemplo. Olvídate o sea, las familias, a lo, a, al presupuesto americano. A las familias. Todo el que esté hipotecado está flipando pepinillos ahora mismo. El que esté hipotecado en Estados Unidos pues tampoco tanto porque sabes que están a tipo fijo y están a tipos muy buenos la enorme mayoría. Los que se están hipotecando ahora con la esperanza de que vengan más tipos de la FED muy rápidamente, ¿qué haces, Wayne? Eh, nada, nada. Ah. Pues los que se están comprando la casa ahora, hipotecándose ahora, eh, incluso por encima de lo que deberían, bajo la idea de que les dice el del banco que la FED va a bajar los tipos pronto y van a poder financiar, pues eso sí que se pueden meter en un lío. Pero en general para la gente, los que ya están hipotecados, no debería ser tan, tan, tan terrible. Eh, bueno, el de momento del sector inmobiliario aún no se ha frenado, o sea, se ha frenado, pero está empezando a resucitar. Eh, yo el problema lo veo más en los estados. Sinceramente, creo que es el, el punto más, el flanco más, de... Mí. Más que empresas o familias. Sí, en Estados Unidos sí. En España es diferente porque aquí casi todo el mundo está en tipo variable. También espero y confío que han tomado muchos tipos fijos los últimos años, aprovechando los... Las, las, los bajos eh, tipos yo, yo creo que la mayoría de gente toma lo que les ofrece. Por, el por banco. delante, ¿no? Sí. Así que no sé. Pero el banco se ha intentado meter el, el tipo fijo porque pensaban realmente que íbamos a tener tipos bajísimos para siempre. Así que igual le hemos tenido suerte de salir tío por la culata y, y hay mucha gente que, que se evita un, un marrón. No, pero tú piensas que la, la gente que tiene tipos fijos, porque al final el banco se, se haría un hedge, por así decirlo. Sí, no, sí. No creo sí. Que, los, que los bancos pierdan dinero prestando dinero. Espero, espero, espero que lo hayan hecho. Así que, bueno, cuidado con esto. Ahí me parece una exageración. A día de hoy, la previsión es que hasta bien entrado 2024. No bajen los tipos de interés del 5%. ¿eh? Por eso, o sea, eso ya es la previsión estándar que tenemos. Hasta bien entrado a 2024, abril, mes de abril, así, no veríamos tipos por debajo del, del 5. Eh, 4,9 o así, para el mes de abril, eh, mayo de 2024. Más o menos es la previsión que hay a día de hoy. Eh, pero claro, 2026 es otra cosa muy diferente. Así que bueno, eh, tendremos que ir viendo a ver qué, qué sucede con todo esto. Que igual, oye, igual esto es el. Sabéis que Harnett habló de ese catalizador eh, para una, un colapso que fuese el miedo a subidas por encima del 6. Pues igual, no estamos dando tanto miedo a subidas por encima del 6 como miedo a tipos por encima del 5 mucho tiempo. Por ahí viene también el miedo, ¿no? Veremos, es, es importante, es, una, es un, dato, un dato interesante, importante que ha salido esta semana. Vale, entonces. Esto es muy interesante porque aquí lo que mide este gráfico es la variación en la creación de empleo, ¿vale? Y incluso la FE prevé una, una evolución del empleo que en el pasado siempre ha venido acompañada de recesión, ¿vale? Eh, una subida del 0,5% después de, de estar eh, eh, tan bajo como estuvo normalmente tendría que venir Acompañada de, 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 de. O sea, prever una subida de decidido con cinco puntos en el desempleo. Esto iría con línea con, le, con las, la tercera premisa de Michael Harman, que es empezar a ver subidas del desempleo importantes en Estados Unidos. Siempre que se ha llegado aquí, en el pasado, hemos acabado con una recesión encima. Eso, yo no entendería ahora subidas de tipos. Es al contrario. Ahora lo que tendrían que hacer es bajarlos o mantenerlos. Ponerlos para, a, un, a un nivel más razonable, por decirlo así. Sí, más acorde con la situación porque porque la situación no está la, la bolsa está subiendo mucho pero la economía no está subiendo, está subiendo, está más o menos bien pero no para tirar cohetes tampoco, entonces esta restricción extra pues como que quedaría un poco fuera, fuera de lugar, ¿vale? Y aquí sí que tenemos ya noticias preocupantes que son un aumento en el impago de hipotecas de bienes comerciales. ¿eh? Claro, este, este es el acrónimo que me, me confundía. Eso antes. Es. es que es un acrónimo sí. parecido, en mi defensa. Sí, sí, muy, muy parecido. Muy parecido, muy parecido. Eh, aquí sí, aquí sí que se empiezan a registrar subidas importantes de impagos. Ese, ese pico es muy feo. Sí, a ver, yo me acuerdo en la película de, 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 Big, de, de Big Short, decían que la cosa se ponía negra por encima del 8% de morosidad. Estamos en 5. Sí, estamos en 5. ¿Vale? Esto en la película era el 8% de la morosidad en, la, en el residencial, ¿vale? Este es el comercial, suelo comercial, pero bueno, ya veis, ¿no? Llegó hasta al 10% en los primeros momentos que para el suelo comercial no fueron en 2007-2008, sino que fue en 2011-2012, ¿vale? Pero bueno, te basta un, un 10% por encima del 10, estamos cerca del 5, ¿vale? No es significativo, no es muy grave, uh, pero ahí está. De hecho, fijaos, fijaos, es que fijaos, de entre el 2000 y el 2008 el nivel de, de, de incumplimiento de hipotecas comerciales era bajísimo, ¿eh? O sea, apenas por encima del 1%, de ahí que fuesen considerados activos muy, muy seguros. Pero, claro, ahora entramos entrado en una fase que, que no tiene nada que ver desde el 2008, que se alcanzó niveles muy altos, hasta ahora, pues ya veis, aquí es una subida que, que, que en toda esta década no se vio. Así que bueno, eh, ahí está el problema que seguimos también, que está de fondo, pues va siguiendo su curso y por el momento no parece que vaya a mejorar mucho la cosa. Ya, ya pasamos al tema principal de esta semana. Y es una que son un par de noticias que me han sorprendido mucho. O sea, Canadá, en concreto el estado de Ontario, planea ampliar la planta de la central nuclear de Bruce con tres nuevos reactores, pasando a ser la, okay. la mayor central nuclear del mundo. Los canadienses además tienen uranio, ¿no? Tienen ellos producción de uranio. Eh, el... Ellos tienen de, todo. Sí, Canadá ver, tienen de todo. Canadá tiene de todo. Es gigante. Hay sí, no, pero me refiero a que, son, que son productores activamente. Sí, y me he estado leyendo sobre el tema y me ha hecho mucha gracia porque el presidente de Ontario lo primero que hizo al llegar al poder fue cancelar todos los proyectos de renovables que había sobre la mesa. Okay. Hostia. Canceló todo renovable y construyó dos plantas de gas natural. Y ¿Qué ahora. ahora? Dirías que es eh, suscriptor del canal, a lo mejor. Sí, okay. yo creo que sí, que es suscriptor de momento. Y fueron sus primeras medidas. Eh, dejar todos los proyectos de renovables, de, de, pararlos y construir dos plantas de gas natural y ahora ampliar esta ya grande central nuclear de, de Bruce. ¿vale? Pues no veo cuál es el problema. En un país ¿Cómo? como ¿Cómo? Canadá, gas natural que es limpito. Bueno, dicho de, que de el gas natural fósiles... allí es baratísimo. ¿eh? Claro, pero me claro. Refiero, no, no solo es que sea barato, sino que es de las energías fósiles es más baratito y mientras. Con... Te inflas a construir nucleares. O sea, en un país como Canadá, que además tiene ríos, los nucleares, recordad, recordad que necesitan un río cerca. Sí, esto eh, está en el lago Ontario. No, no veo cuál es el problema. O sea, esto es, una, esto es una decisión correcta. Y viendo cómo últimamente toma decisiones el gobierno canadiense, me sorprende y, y me alegra. No, porque esto no tiene nada que ver con Trudeau, ¿eh? Entonces... No, porque aparte, aparte recuerda que Canadá es un estado federal. Claro, que es cada Ontario. gobierno de cada región es completamente distinto y tiene mucha potestad de, de hacer lo que quieran. Claro, esto es Ontario y Ontario es, es facha y nada, ampliada nuclear. Pero hay otro estado que dista mucho de ser considerado facha que, que también desde, apuesta por la nuclear. Desde cuando la nuclear y ser de derecha va de la mano. Pues En pues, eh, eh, pero... toda Europa es un hecho. Claro, no sé, Macho, pero, pero parece que si no eres renovable eres facha. Entonces yo pues por eso lo digo, ¿eh? Si no... no, yo soy, el... hay que ser de las dos, tío. Ya, yo soy de las dos, pero las otras parece están. Derecha. Pero, pero, pero las, otras, las otras están. O sea, todo lo que no sea es renovable está mal visto. De hecho, incluso los molinos están mal vistos ya. No, pero es que esto es un tema de, de seguridad energética, tío, no de que esté bien visto o mal visto. ¿sabes? Claro, claro, por supuesto. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. Desde un punto de vista óptimo, luego pues... Pues aquí está, ¿vale? Aquí está... Sí, sí, sí. Esta es la foto de la misma planta, para que la veáis. Pues aquí hay ocho reactores nucleares. El 30% de la energía de la provincia, ¿eh? Sí. Sí. Además había registrado eh, su vida en el consumo de la energía que hacía mucho tiempo que no se daba, o se había estado subido en el consumo y bueno no optaba tenía tiene ocho reactores y van a poner tres más ¿Vale? o sea, es una es una bestia importante y es una, es una decisión inteligente ¿Vale? yo bueno ya sé yo tampoco soy muy fan de energía nuclear pero mejor que hacer el tonto pues es, es. hombre que tiene y... de malo la energía nuclear es un, es un peligro potencial demasiado grande para mí. Yo no, no tomaría ese riesgo, porque como para mí el CO2 es alimento para las plantas, el peligro más CO2 mejor... pero Por los accidentes. Sí, ocurrir? Sí. Sí, bueno, pero, sí, pero los accidentes nucleares que ha habido fue eh, eh, en Japón por un tsunami que es una vez cada 200 años, y en, en Ucrania, en Chernóbil, porque en fin, el mantenimiento dejaba que desear. Es, es verdad que tiene más riesgos que una planta de ciclo combinado. Sí. Que no tiene ninguno, básicamente. Eh, es, si... No, porque una parte de ciclo moderno, pues explota, mata a 300 operadores y se acabó. Una central nuclear, si la alías, pues te deja una parte del país inhabitable, por ejemplo. También hay una cosa importante y es que eh, en energía nuclear realmente no se ha metido dinero en investigación durante... Totalmente, totalmente cierto. Desde, desde que tenemos la gilipollez esta de los ecoprogresistas que han decidido, por la razón que sea, que la nuclear no es buena, entonces estamos trabajando con la con, con tecnología ver, que no que, es. Que, que ya te digo, ¿eh? o sea, tampoco es que sea un que, que esté totalmente en contra y nada, pero este para, para mi gusto hay que tener un par o tres de centrales nucleares para producir bombas atómicas, ella. <laughs> ¿Energía no? <laughs> Bueno, no, la energía, pues como, como efecto secundario, pues sacas un pasemos. Tira, pero. Pasemos, para... Pero la misión fundamental es conseguir plutonio para tener misiles nucleares y proteger al país. Eso explícaselo a Chi, a ver si te deja. La Chi, Chi tiene un montón. <laughs> Chi está viendo un montón. A mí me parece un peligro demasiado grande. O sea, yo, por ejemplo, a Japón ya no voy a ir en puta vida. Porque no me queda arriesgar a comerme un sushi y que acabe de, de salir de la de Fukushima, ¿sabes? Entonces, bueno. Eso es a gusto de cada uno. Yo digo mi opinión. Yo, la energía nuclear sí, pero la justa, tampoco abusemos. Entonces, el país menos facha del mundo, Suecia, ha cambiado su política energética. Hasta ahora, hasta esta semana, era 100% renovable y esta semana han matizado a 100% fósil free. ¿Por qué? porque van a hincharse, a poner nucleares y dejarse de molinillos. Al final, para tener una seguridad, van a tirar energía nuclear. Además, tienen un montón de energía hidráulica, como comprenderéis. País gigante y lleno de agua. Y ya han pegado el giro, han pegado el giro y ha dejado sorprendida a muchísima gente. Al final, Suecia es un país que por su ideología debería mmm, detestarlo, pero la verdad es que toman decisiones muy... Muy pragmáticas lo hicieron con el COVID, que se portaron muy bien con la población. Apenas hubo restricciones ni, ni coacción con las vacunas, nada de eso. Y después, pues esto me parece un giro muy inteligente. Es decir, uno, eh, a ver, yo pondría antes de carbón, pero dentro de tal y como está el mundo, pues poner plantas de, de, de energía nuclear, pues me parece inteligente. Lo que sucede, y aquí está el punto, pues lo voy a poner ahora, es que, a ver, sí. Pero, ¿de dónde vamos a sacar uranio? Porque no es infinito y además el, el principal productor sabemos quién es. Y el principal concentrador de uranio para los reactores. Eh, bueno, aquí tenéis este gráfico, ¿no? Esto es la... ¿Quién es el principal concentrador? Rusia. Rusia. De hecho, todo, todo lo que produce Kazajistán va a Rusia a concentrarse. Es lógico, es donde se hacen las bombas atómicas, Raúl. <laughs> la... Pero, ¿sabes? Aquí hay. La mayoría de empresas tienen bastante esto. O sea, si hubiese si un problema con esto, podrían. Tienen tiempo, salvo de construir lo que sea necesario para activar el uranio. Sí, pero es, son instalaciones muy caras, ¿eh? Así que se puede hacer, pero es, no, es, no, es un, no es una inversión de chichinabo. Piensa que, que la gente es. O sea, la gente. Los países suelen tener stock de eso ya preparado. Sí, sí, sí. Porque pues tiene a madera ver, para su hoguera. Sí, a ver, de hecho, eh, en, los, en los últimos años y en los próximos años se está tirando bastante de stock. Esto de aquí, lo que está tratando de cubrir el exceso de demanda al cual no llega la producción, estas varitas de aquí son la producción, ¿vale? Eh, tenéis eh, pues el, 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 el suministrador y eh, lo que viene de minas, el tipo de suministro, ¿vale? Y lo que está previsto que, que se tenga. Pues esto de aquí es comercial inventory, es, decir, son, es el material almacenado del cual se disponía, que es lo que está temiendo de cubrir la demanda, que hay okay, un déficit. Se, se espera que entre los 26 y 28 se pueda cubrir, pero más allá del 30, supongo que también, porque se irán terminando todo el mogollón de centrales nucleares chinas y demás, que hay okay, un gap y habrá que, habrá que taparlo de alguna manera, ¿vale? Esto, y, y, y contando que la mayor parte de producción está en Kazajistán y se concentra en Rusia por ahora igual se puede montar un concentrador en Kazajistán no sé qué les parece a los rusos pero bueno, no lo sé la cuestión es que ahí está el problema del, del suministro, sabéis que hay una tesis de ah, no, que no sé cómo está ahora porque no sé ni cómo cotiza nada, yo lo, lo pongo ahora porque han sido estas dos noticias y me parece que van a marcar un poco la tendencia me parece que van a marcar un poco la tendencia, es decir los, los políticos occidentales creo que le han visto las orejas al lobo y y este invierno hay muchos informes que avisan de que cuidado, no nos vengamos a que puede haber problemas. Y al final la solución fácil, cara, pero fácil, es la de tirar de energía nuclear. Así que bueno, veremos. Eh, Recordados eso, que en España tenemos unas, una mina de uranio muy importante que nos permitiría ser autosuficientes 10 años, a nosotros solos. ¿vale? Eh, y evitar tener que importar el, el uranio de Rusia. Ese proyecto está parado, pero fijaos, Europa obliga a España a abrir las tierras, las minas de sus tierras raras. Vale, estos son las tierras raras. Eh, luego veremos otra noticia sobre tierras raras que, que salió esta semana. Pero yo, yo hace, una, ya hace un, unos meses le dije a Wayne, Wayne, el SG ha muerto. Y él me dijo, no, si está más fuerte que nunca, no sé cuántos. En un escenario como el que tenemos y con el control social que tiene ahora los, la élite, los estados, eh, yo creo que todo el ESG deja, deja de ser necesario. Y además, para ellos, para el control social, para el control de la población. Y además, el tenernos que enfrentar una guerra económica con China y militar con Rusia, si igual no en Ucrania, pero tenemos que enfrentarnos en otros frentes, seguramente en África, por el control de los recursos, eh, hay toda una serie de, 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 de parámetros sociales que han estado muy instaurados en las últimas décadas que se van a ir al garete. Y vamos a volver a una educación muy distinta a la que tenemos ahora. Porque harán falta soldados, hará falta una población dura, hará falta una población hará falta una población eh, con, que, se, que, 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 se, que esté dispuesta a, este, a, a realizar este tipo de trabajos, eh, la, los, las protestas os pues acordáis aquí para la mina está en Salamanca hubo protestas, uno, cuatro, hay unos cuatro un grupito ahí de gente, ¿verdad? porque es un parque natural, nuestro, bueno, todo esto va a ser eh, bloqueado de raíz, porque ahora estamos, estamos en guerra. Y entonces, pues a, a cierto punto las tonterías se van a ir acabando. ¿verdad? Aquí tenéis la situación de dónde están estas minas de uranio, Portugal se quejó de que les iba a caer el, el viento radiactivo, pues te vas a joder, porque más pronto, más tarde, esto todo eso se va a poner en marcha. Entonces, vamos un poco entrando en China, que se nos hace tarde. Eh, creo que este gráfico resume bastante la situación. Es decir, no paramos de recibir noticias económicas que son decepcionantes, ¿no? Y esto es lo que sí. nos indica. Sí. Esto es lo que nos indica el gráfico. Eh, aquí lo que se mide, pues cuando los, los analistas tienen una previsión y el resultado es superior al esperado, pues sería una noticia económica positiva, una sorpresa positiva. Y cuando hay una previsión y se incumple por debajo, pues sería una sorpresa negativa. Y como veis, pues en este momento eh, China está incumpliendo mucho, por mucho, las previsiones que, que tenían los analistas eh, para este año. Yo la gente que, que sigo y que no pecan en absoluto de pro chinos, dicen que la próxima... Que a, que si bien esta primera mitad de año los analistas se habían pecado de optimistas, es posible que la segunda vayan a pecar de pesimistas y que la cosa, aunque no va tan bien como esperaban, va a ir mejor de lo que esperan ahora. Bueno, lo, lo iremos viendo. La verdad es que a pesar de que esas dos días no sean buenas para nada, la economía sigue funcionando. Es decir, sigue creciendo y sigue funcionando. Ya no hay una recesión ni nada por el estilo. Al contrario, están con un crecimiento bastante importante. Pero... Menos del que cabría esperar, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado fue bastante malo. ¿vale? Eh, buena noticia para nosotros: importante. Poco a poco, la conexión entre las bolsas de Hong Kong y de Shanghái y Pekín eh, se va facilitando, paso a paso. A mí es algo que me ha gustado, que me ha, me ha sorprendido que fuese tan rápido y que me gusta mucho. Es decir, al final hay que reconocer las cosas buenas de la, de, cuando se hacen. Y no esperaba, yo no esperaba que fuese tan rápido. O sea, yo cuando veía la bolsa de Hong Kong cotizando muy por debajo de la de Shanghái, me decía, ver, estáis haciendo el tonto, chicos. Porque al final lo que hacéis es que los occidentales podemos comprar acciones chinas y quedarnos con un dividendo gigante, mientras que los chinos han de pagar muchísimo más por lo mismo. Entonces no tenía ninguna lógica. La bolsa de Hong Kong, pues en su momento, sobre todo cuando Hong Kong era parte de China pues tenía lógica que no se permitiera el capital, al capital chino acceder... Con, bueno, a ver, ten, tenía lógica desde el punto de vista de una dictadura comunista que aplica el control de capitales y demás, ¿vale? Pero desde, desde ese punto de vista tenía lógica no permitir un acceso a la bolsa de Hong Kong para la para población china. Pero una vez Hong Kong ha sido absorbido y cuando este proceso de absorción está ya pues, cada vez más asimilado pues tiene lógica que, que pasen a ser un mercado más donde los chinos puedan acceder y también los occidentales. Así que bueno, pues en esas están, esto es importante, hay un, hay un gran gap que cerrar y veremos cómo, cómo evoluciona. La, la cuestión es que pues, en ese sentido vamos bien y esperemos que, que, que siga en esa dirección. Entonces, eso ha divertido porque a el lunes, a, primeros de, a, a principios de semana o a final de la semana anterior, eh, Holanda anunció... Que bloqueaba la exportación de más material para la producción de chips hacia China. Y a mitad de la semana pasada, China contestó imponiendo eh, blo bloqueos a la exportación de galio y de germanio, que son dos eh, metales muy importantes en la producción de chips. Es decir, tú me vas a vender máquinas para que yo, pero tú no vas a tener galio y germanio para poderlos fabricar. Holanda se ha, se ha puesto histérica, está llamando a la Unión Europea para que hagan algo y no sé cuántos, pero lo no tienen muy negro. Es decir, no, eh, al final, no sé, mucho han tardado los chitos. Yo, yo lo hubiese hecho, hecho mucho antes, pero bueno, normal, ¿no? Sí. Si, ¿Esto lo que va a provocar? Pues es que eh, las minas de tierras raras que hay en España, que hay en toda Europa, que no son muy rentables, que no son muy grandes, pero que están ahí y que están en Europa pues de golpe porrazo aparecerán los permisos para que se pongan en marcha. Así que si hay ciertas minas, eh, por ejemplo, mira, por ejemplo la, la, la mina de Adriatic, que sí. hay claro, pues toda si yo hasta hace unos meses era muy negativo con el proyecto minero europeo, esto cambia mucho. Ahora yo creo que va a ser muchísimo más fácil que en décadas anteriores poner en marcha proyectos mineros en Europa. De hecho, lo va, la Unión Europea lo va a casi va a obligar a que, se, a que se permita porque la situación es grave. Es decir, fijaos. Ojo, eh, el tema de los semiconductores los chips y demás, eh, hay que diferenciar qué tipo de chip, ¿vale? Porque hay, como por decirlo así, tres niveles de chip. Tienes los, los chips baratos, cutres, que son pues, para el Internet de las Cosas, eh, sensores pequeñitos y cosas por el estilo, y eso es 99% china, ¿vale? Y luego están los chips de super, ultra, uber mega tecnología que pones en aviones, ¿no? En cosas eh, de, de muy, muy alto nivel. Eso es 100% Estados Unidos. Luego tienes las cosas de medio nivel. Eso se construye por todo el sudeste asiático. China hace un poco. Pero las cosas de medio nivel lo que tienen es una combinación de siete países para la cadena de montaje. Por ejemplo, tienes los wafers, eh, son holandeses. Eh, los metales vienen de un sitio. Eh, el diseño es americano. La mano de obra eh, puede ser Taiwán o puede ser Uh -huh. Entonces, cuando se habla de que hay eh, eh, cierres de fronteras, no, y bloqueos comerciales en cuanto a los chips con China, recordemos que es solo una parte. Es el, el, el tipo de chip más común, vale, pero no el más importante. De hecho, en precio, en volumen de dinero que se mueve, fabrica tantos chips casi Estados Unidos como China en dinero. Yeah. Lo que pasa es que Estados Unidos a lo mejor produce. Me invento las cifras, ¿no? 100.000 chips y se produce 7 millones. Lo que pasa es que son chips de mucho menor valor. Ya, 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 ya. Entonces, eh, cuando se habla de un sistema eh, eh, occidental de chips, lo que nos hace falta es todo el de nivel bajo y modificar nuestra cadena logística para los de nivel medio. Porque los de nivel alto ya los tenemos. Y de hecho, de hecho,. Si hubiera un bloqueo de chips, los que tienen un problema de verdad son los chinos, que son los que no tienen capacidad de hacer los altos. Claro, claro. A ver, no tienen capacidad ahora. ahora pero eso, eso no es una cosa que hagas en dos días. Claro. Ni porque, las minas, aparte, de, las, de, otros, las minas de, de galio y de GMAB tampoco. Olvídate olvídate de las minas, no tienes el capital humano. El, el diseño de los chips se hace todo en Estados Unidos, de hecho en Silicon Valley. O sea, no, sí, no, sí, hay, no hay otro sitio en el mundo donde se diseñen chips. Fabricarlos donde tú quieras, pero diseñados están todos ahí. Wayne, tú cuando eres un ingeniero informático y te dicen o me diseñas el chip o vas a picar piedra en el Taklamakan lo que te queda de vida, te aseguro que lo das todo. ¿eh? Lo das todo, pero no te Lo das decir todo. Que, O sea que. No que, 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 la que la los chinos, a ver, nada, no, los chinos tienen una capacidad de, de población con conocimiento técnico y con tal suficiente como para. Se llevará a ver, años. Uno, dos, tres, cinco años. Igual no llegan en cinco años al nivel ultra top, pero tampoco la hace falta realmente. También ten en cuenta que la persona que tiene las mayores capacidades técnicas y sería, por decirlo así, el líder de la industria que lo llevaría a, los, a las cotas más altas, se va de China, porque es, porque es un sistema insoportable y se van a Estados Unidos a ganar pasta. Pero también Pero tienen maneras de hacerles volver, Wayne, porque no son un gobierno. Ya, ya, tienen formas de volver, hacerles tengo... volver. Créeme, créeme que tienen formas de hacerles volver. En, todo caso, en todo caso, pero, pero, tema, pero es siempre que... es, seamos coherentes. Eh, eh, la inmigración que tiene China comparada con la que tiene Estados Unidos no es precisamente la misma. Sobre todo me refiero a la inmigración cualificada Nadie ya, se va ya, a China. Ya, no, si yo me refiero a, a, a extorsionar a la gente con si no vuelves nos cargamos a, metemos a tu familia en un campo de concentración y cosas así que, que lo hacen. Correcto. Pero, eh, pero... Y, y la gente vuelve. Pero bueno, que te, que te, a, lo, a lo que íbamos. Que del mismo modo que Occidente va a provocarle un retraso a los chinos con el acceso a los, a los chips de primera generación, los chinos van a provocarle un retraso a Occidente, obligándoles a poner en marcha proyectos mineros. Que van a llevar algo de tiempo. Es decir, no, no pongas una mina de germanio en marcha en dos semanas. Eso lleva su tiempo. Se están puteando unos a otros, para nada, pero, bueno, sí, para nada, sin su guerra. Lo que es seguro es que esto va a generar inflación. En ambos lados. Esto es un proceso inflacionario, es la desglobalización, de la que hablamos tanto hace unos, unos meses. Eh, y es infraccionario, es decir, esto al final, las minas eh, eh, occidentales no son tan rentables ni tan eficaces como las que hay en China. Son más grandes y que tienen unos controles de seguridad pues bastante menos importantes de los que tenemos aquí. Y los chinos pues van a tener que gastar un extra porque van a tener que hacer un esfuerzo, van a tener que invertir si quieren eh, ponerse al nivel de los occidentales en cuanto a, a, la, a la producción de chifre, lo cual nos, tampoco, les, tampoco les va a hacer nada fácil y falta que lo consigan. Pero no va a costar dinero. El problema que tiene China a futuros es que su población está envejeciendo a pasos agigantados y el tipo de obrero que necesitas en una mina cada vez les va a costar más pagarlo. Sí, sí. También a los europeos, no te creas que encontrar gente Los europeos tienen inmigración y hacen Sí, pero ya has visto que pasa en Francia con la inmigración. O sea, la inmigración es una cosa que también tiene los días contados, en el sentido de continuar con este ciclo de más y más y más. Es decir, Europa, eh, Europa falta ver que sea, que sea sostenible a 10 años vista. Porque por lo tanto, habrá mayoría entre depende, la depende, población. Depende de Tienen tantos inmigrantes en Inglaterra como Francia y no están quemando las calles. A lo mejor el problema es el sistema francés. Eh, bueno, ya veremos, tiempo al tiempo. Eh, ya veremos, ¿no? No, no sabemos, la cuestión es que ha habido conatos de violencia en muchos otros países, no solamente en Francia. Sí. En Francia más, no sé por qué, eso es verdad, porque también digo porque hay muchos argelinos y son más correosos, no lo sé, pero fíjate es que es verdad que en Francia son especialmente beligerantes, puede ser, Voy a, a los franceses, pero en cualquier caso, bueno, una una población que algo aire ahí, sí. <laughs> sí, cuando cuando una población eh, pierde cierto nivel de homogeneidad eh, se crean se crean problemas en su interior y Europa bueno, tendrá que lidiar con eso, es decir, hemos de hecho un poco de trampas al solitario. Y tenemos que pagar el precio. No sabemos cuándo caro nos va a ser, pero, pero tendremos que pagar un precio. No, no es gratis. No es gratis traer a, a millones de extranjeros a trabajar. No, no es gratis. Trae problemas sociales a largo plazo que, que tendremos que lidiar con ellos. Entonces, esto también me hacer la noticia porque, como no, no, no nos han puesto pegas, nos están poniendo pegas con Orión, pues te vas a dar a tu casa. ¿vale? El, el presidente de, de... De Países Bajos se va al carré, el gobierno se ha venido abajo y ahora vienen elecciones. Yo confío... Record, recordemos que costó un cojón y medio formar gobierno en Holanda porque tienen 50 partidos en el Parlamento. Es una locura. Yo confío en la mayoría absoluta del partido de los, de los agricultores y Orión sale adelante con los agricultores. ¿Esto, y... Tiene pinta esto... que los agricultores pueden ser eh, los primeros en una coalición de iguales. O sea, sí, sí. Que sea, el, que sea, el partido que, que formen gobierno ellos y eh, aliados con otros 20 partidos, que ya te digo, el Parlamento... La victoria del Partido de los Agricultores sería seguramente la mejor noticia para el continente europeo en las últimas décadas. ¿eh? O sea, sí. es desde lo mejor que, ha, que le ha pasado a Europa en muchísimas décadas. Que llegue al gobierno un partido de gente con conocimiento técnico real de algo, en este caso es agricultura. De los cojones, además. Y cojones, exacto. O sea, lo único que podría igual a esto es que ya es el partido de los ingenieros. Pero sería. El, el, pero repito, no son una mayoría absoluta ni de coña. O sea, a lo mejor sacarán, me invento las cifras, ¿vale? Pero imagínate que sacan un 15% de los votos. Serían el partido más votado, formarían gobierno, pero tendrían que hacer una alianza Frankenstein de otros 20 partidos. Ya. Es como, es como se gobierna en Holanda ahora mismo. Que puede pasar, o sea, es la probabilidad, y como bien dices, me parece una buena noticia, pero que no es que vayan a llevar el ciento de los votos, eh, eso es una locura. Esto para guistos a corto plazo es negativo, porque probablemente sí. no, no puedan hacer fit de este año de Orión porque no va a haber gobierno que te lo admita. Bueno, eh, yo, yo lo estuve pensando, igual un funcionetti. A corto, ¿eh? Digo a ya, corto, pero, eh. pero igual, igual se le filtra un sobre a un funcionetti y Creo te que, da es la el, que es el que no, que no, que estamos hablando sería. Probablemente el pozo más grande de oil de, del país. En, en Holanda, no sé yo si puedes ponerte a poner sobres, ¿eh? Pero es lo típico, que se aprueba así cuando hay un despiste, ¿sabes? Ahora que hay así nada no, Pues venga. Mm, a, ver, a ver si Andrew lo consigue, pero yo creo que esta noticia es negativa para el 2023. Sí, sí, Está sí, positiva sí. para, yo qué sé, segunda parte del 24. Es positiva para Europa, negativa para Kistos. <laughs> I'll take it. <laughs> Estamos en el punto en el que cualquier que es, no sé si es, es positiva para, para, para Europa. Si ganan los, los del tractor, ¿eh? si no, que puede, sí. ser, puede sí, ser. Yo me acuerdo que comentó Aleix que, que, que estaban en las encuestas muy por encima de los pues demás. Sí, sí, sí. Pero repito, pues es si es sí. que el problema de Holanda es que estar por encima, de que decir que llevas un 15% de los votos. Pero aún así el partido más votado y el gobierno. Es que me parece súper lógico. Vamos, yo os votaría con los ojos cerrados, ¿eh? Pero con los ojos cerrados. Como si se venda partidos los pescadores y ¿sí? lo mismo. O sea. <laughs> bueno, y esto lo dejo para otra semana, porque es muy tarde ya. Ya te he ido aquí la información. El, bueno, he leído esto, a ver si me lo puedes decir. Ah, pero, eso lo ha comentado eh, también a Leis en en el Discord y me ha preocupado, ¿eh? Me ha preocupado. El, que son bombas de racimo que son bueno que están prohibidas por eh, convenios internacionales y lo que tú quieras. Pero eh, eh, he leído y, y no sé hasta qué punto es publicidad. Tú me lo dices que los rusos las han usado en, en la guerra ya. Eh, sí, o, sí. O de hecho, o sea, sí, no, sí, pero no. O sea, lo, los rusos lo que han usado son bombas incendiarias de magnesio. Okay. Por ejemplo, las prohibidas. bombas incendiarias de fósforo blanco, si os acordáis, os sonará igual las bombas de fósforo, esas están prohibidas, pero las de magnesio no. Esos son las de magnesio y son bombas de fragmentación incendiarias. Eh, a ver, esto realmente se está dando mucha publicidad, pero a mí no me parece que sea tan... Esto, obviamente, si te estás enfrentando a una defensa muy bien posicionada y no tienes eh, apoyo aéreo hacer uso de las bombas de racimo pues es una, una solución bastante lógica. ¿Vale? O sea, en principio claro, tiene, tiene, tiene lógica. Luego, pues quedan por ahí bombitas que un chaval se la puede comer dentro de cinco años y volarle la pierna. Pero... pero, pero Está en es la, la mitad del país minado ya. O sea, eso, eso... Claro. Eh, es una solución lógica. Tampoco, tampoco es que sea algo muy rompedor porque yo pensaba que serían las bombas de fermentación que lanzas con el avión. Pero no, son de artillería. De hecho, te ponen aquí un, un de de artillería porque son de... Esto es muy pequeñito. O sea, esto... A ver, que si me lo tiran en casa me hago caca igual, ¿eh? Pero, pero... La, la preocupación es que escale, ¿no? Más cosas, porque se... A ver, a ver, obviamente, al día, si tú haces esto, los rusos tienen, armamento de fragmentación de la Unión Soviética, a cagar. ¿sabes? O sea, no, no tienen ningún problema. Tú, tú traes esto y al día siguiente van a traer sus pepinos el doble de grandes de fragmentación, porque también les darán buen, buen uso, pero... ¿Quién tiene, ¿Quién tiene la mano encima del otro en el tema aéreo? Eh, ¿En qué sentido? Aquí, ¿en, o sea, qué en, sentido en esta guerra, caerse? en esta guerrita, en esta guerrita extraña de, de, de Ucrania, Rusia. Porque los ucranianos apenas les quedan aviones y no tienen tampoco un sistema antiaéreo muy. tienen material, pero tienen poco. Y es sí, entonces, muy grande. Entonces, yo, yo no soy un experto ni mucho menos, pero de momento tener supremacía aérea te permite hacer cosas como no, no. permitir que haya posiciones de artillería machacándote. Ah, pero, pero, a ver, los rusos a ver, no tienen a ver, los rusos tienen superioridad, pero tampoco vuelan por Ucrania ¿no? como Pedro por su casa, porque hay un montón de, por ejemplo, de antiaéreos de portable, porta, portátiles que, que, que momento te pueden tumbar un avión que vale 100 millones de dólares. Entonces, eh, para, o sea, Ucrania tiene formas de defenderse, lo que pasa que no tiene unas, digamos una estructura para tener un control total del cielo y los rusos dominan porque tienen más aviones y tienen más artillería y tienen más sistemas anteriores y mejores. Los occidentales aún no están al mismo nivel. Pero si mirásemos la aviación de la OTAN, pues bueno, la OTAN tendría superioridad, bastante clara. Pero bueno, no es el caso. ¿no? Yo, yo aquí, lo, ya que estoy, pues ya lo comento. Yo aquí lo que quería comentar, no sé si os acordáis que hace unos meses como que había risas porque los rusos habían utilizado tanques del año 60, el T-64. Habían enviado al frente. Y pues nosotros... Más, lo... más ¿Eh? que risas es que hablaba muy mal de, 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 de la situación. Claro. Entonces, este es el, el Leopard 1 del cual es, es lo que hemos mandado principalmente a, a Ucrania. Este tanque es de cinco años antes, más o menos, es, es anterior al T 64 es de los años 70. Y, teóricamente, están obsoletos estos tanques, pero esta palabra se utiliza, y esto es, este es el, el, el mensaje que lo más importante, para robarnos, para estafarnos, para engañarnos. Es decir, las empresas que fabrican armas y los políticos que cobran comisiones les gusta hacernos gastar dinero. Y... Claro, si tú tienes un tanque y dices, no, está obsoleto, la hay gente dice, más. claro, hay que construir un nuevo. Y sí, en parte sí, ¿vale? O sea, estos tanques, si se encuentran con un tanque moderno, pues de cada diez veces se van a perder siete u ocho. ¿Vale? Si son dos contra uno, ya pasaría igual a cuatro o cinco victorias. ¿eh? Pero si son uno contra uno, van a perder la mayoría. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que en un frente tan grande como el que hay en Ucrania, Llega un Leopard 1 o un T-64 y no se encuentra del antroctotanque, se encuentra en infantería. Y si tú vas a pie y te encuentras un bicho de estos, pues te supone un problema. Que sí, que tengo. Es un tengo antitanque. De sí, tienes un problema. Que bueno, tengo al momento, antitanque. Vale, pero mira, ves, le pongo aquí esta, estos cojincillos, que estos son, estos son explosivos, y tú te disparas y esto, pues te tiene en parte la explosión, el daño que pueda hacer tu. Y entonces esta torre se gira hacia ti, te apunta y te volatiliza. ¿Vale? Entonces, y nosotros aquí estamos haciendo lo mismo. blindaje ¿eh? ah, reactivo de ese que llaman. Eh, estos tan esta es una foto anterior, pero a esos este tanques les están poniendo modelizaciones. Entonces, pues es una herramienta muy buena y que merecía la pena cuidar y tener en la reserva para, para el momento de, 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 pues, de crisis, de, de guerra de verdad. Porque una guerra de verdad, pues me falta un montón de esto. Pero está habiendo una guerra de verdad, Ciprés. Claro, a, a, a mayor ahora escala. Sí. A mayor escala, sí. Ahora sí. Bueno, a, a menos de. A ver, en cuanto a consumo de material, Raúl, está muy por encima de la guerra de Irak y de la guerra de Afganistán y todo esto. O sea, y se está triturando una cantidad de material gigante. Y cuando eso pasa, pues hace falta recursos. Y al final lo que venía a decir es que esta joya, que esto es un patón, este es el tanque que llevan los Estados Unidos americanos en la guerra de Corea. Tú llegas con un, uno de estos aquí a la aldea. <laughs> Metes un zambombazo contra el ayuntamiento y la aldea se rinde. Se rinde. Hombre, hombre sí. Automáticamente. Entonces, claro, ¿está obsoleto? Sí. ¿Es útil? También. Entonces, que no nos engañen con la palabra obsoleto porque lo utiliza muchas veces para robarnos, para hacernos gastar dinero estúpidamente y para tirar a la, a la basura cosas que, son, que siguen siendo útiles. Bueno. Pecados Oscuros, Raúl. ¿Estamos bien? Estamos, seguimos por aquí arriba, tampoco hay muchas novedades. El SP está manteniendo, se está aguantando por encima de la, de la media exponencial de 20 días, lo cual significa que es alcista. Te he puesto aquí unas líneas de color rosa, Wayne, que son los niveles del collar de JP, de JP Morgan. ¿vale? Esto actuará como resistencia y soporte importante a lo la, la largo de los próximos meses. De hecho, 4200, yo creo que cuando llegue una reacción que llegará, aquí nos paremos seguro. Luego veremos qué hacemos, si vamos para arriba o vamos para abajo. Pero el 4200 va a frenar las bajadas seguro. Cuando se, llegue, se alcance este punto. Y bueno, en caso de perderlo, pues iremos a buscar la, la media de 200 en el 4000. Pero bueno, por ahí estará. Yo creo que el 4200 es el primer soporte a seguir. Y luego por arriba, fijaos, es el mismo nivel que proponía Michael Hartet de 4650. Ellos puesto 4670. Pues ahí está, más o menos por arriba. Si la cosa va bien, de aquí costará mucho pasar. De aquí va a costar mucho pasar. Y lo que decía del, del bono americano, cuidado porque ya está por encima del 4. ¿eh? El bonazo ha pegado una subidita secreta esta semana, así que la ese se cuenta. Un rebujito alcista aquí. Y se nos ha ido por encima del 4. Ahora cuidado porque esto tendría margen aún para subir un poquito más. ¿eh? Aún podría irse casi a 4,20. Y romper este, este máximo de aquí, y esta de hacer, digamos, un, un sesgo alcista. Así que mucho cuidado con el bonazo. Mucho cuidado con el bonazo. La recuperación del bonazo, ¿eh? Sí, sí, el bonazo se ha venido arriba, ¿eh? Se ha venido arriba, está alcista, alcista en continuidad. Y, y a ver, a ver qué. A ver dónde se detiene. Así que bueno, chavales, perdonad, que hoy sí que me he extendido de más, pero bueno, tampoco, tampoco tantísimo. Hasta aquí la actualidad. está bien. Está bien. ¿Dónde están nuestros likes? Después de una actualidad de hora y media con tantísimos datos tan buenos y tan pormenorizados como nos trae siempre Ciprés. Yo creo que, que eso yo entendía, te ¿no? Bikes. Sí, hombre, siempre. Creo que sí, ¿eh? Siempre, Ciprés, de eso no tengas duda. Me he pintado una corbata este. <laughs> te voy a quitar la pantalla antes de que nos, nos ataques con más de esto. <laughs> bueno, vamos a ver. Eh, tru, tru, tru. Vale, perfecto. Bueno, pues aún tenemos todavía un ratito para hablar de más cosas. Espérate que me libero el móvil. Cielos. 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 ¿Qué pasa? Me llevan, bueno, me llevan... Cuéntanos ¿Quién es? ¿Quién te acosa por el yo, teléfono? No, mi señora, mi señora. Es que, ah, bueno. eh, está... Entonces el acoso se lo permitimos. Exactamente. Hay, hay crisis. Entonces he tenido que coger el teléfono y estoy aquí pendiente. Pero bueno, no pasa nada. Eh, ¿Qué iba a decir? Bueno, tenemos más cosas. Raúl. Tú bien sabes que yo tenía posición en Bracer y que cuando salió a la K, vendí Embracer. rápidamente, gracias a Dios me salí en verde. Pero, qué mal. Con lo bien que pintaba Embracer. todo esto. Hemos hablado de esta empresa antes. Nos gusta esta empresa. Eh, tenemos movimientos... Ver. Mm. Mm. A ver, he puesto ampliación de capital y reducción de confianza. Reducción aún más y si de confianza. Porque... <laughs> No de La verdad que van, van bien cortos. ¿no? Como, como bien decía el, el Gwen, eh, aquí he aquí subrayado los, los anteriores directos donde comentamos cosas de, de Embracer. No fue en el, en el vídeo este de, de los cortos. Eh, Arabia Saudí amenazando a los cortos. Ahí eh, no sé si fueron 45 o 50 minutos. Que comenté yo lo que lo que bueno lo que es Embracer como empresa, no entrando a números, solo hablando de, de los estudios que tenían, la historia, etcétera, etcétera. Y una semana después, en el directo que hicimos con Gabriel, que vino también Crevix para la parte de Embracer, sí. pues nos estuvieron eh, comentando qué es lo que había pasado y su, y su tesis eh, alcista. porque Por ¿Por qué se había desplomado el.? Porque, valor claro, de entre. Calidad? Claro, entre un vídeo y otro bajó un 50%, si no recuerdo mal. O a lo mejor ya había bajado un 50% cuando hice yo. Creo que había bajado justo antes. Sí. Así que pues ahí tenéis para ponernos al día eh, si alguien tiene curiosidad por la empresa, aunque es verdad que es eh, muy seguida en la comunidad sobre todo porque pues, bueno, es una de las principales posiciones de, de Gabriel en sus, en sus fondos y bueno, la verdad que eh, el 5 de julio 17.30, es decir, a, a cierre de mercado, pues anuncian esta ampliación de capital de 2 billones. ¿A traición, de, básicamente? No, bueno, a traición no, porque fue un miércoles. A traición, como hacen de que es un viernes eh, por la noche. Sí, porque te jode el fin de semana. Eso es de mala persona. <laughs> eso, eso. Esto es un miércoles, pues a cierre. Eh, comunican que quieren ampliar, eh, pues esto, 2 billones de, de SEC, que al cambio... Actual son unos 184 millones de dólares. Y esa misma tarde... Bueno, ¿Cuánto capitaliza? ¿cuánto capitaliza? Eh, esto es un 6%. O sea, capitaliza, capitaliza como... No te lo puedo decir. Pues no es, no es poca ampliación. ¿eh? Bueno, un 6, bueno, no es mucha, un 6%. Bueno, es terrorífica, tampoco. pero no es... O sea, es también, también. A tener en cuenta, pero... Okay, ¿Por qué están pero, haciendo esta ampliación? A ver, eh, fíjate. Aquí en el comunicado te dicen que... Que el 13 de junio, que hicieron un comunicado, una, Ay, he perdido la palabra. una, una reestructuración de lo que iba a ser el, el negocio, eh, se fijaron un, un, un objetivo de deuda de 10 billones de SEC para finales de, 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 este, de este año fiscal, ¿vale? Eh, pues bueno, pues un mes después de fijarse un objetivo de 10 billones de deuda eh, han decidido ampliar 2 billones de capital y bajar el, el target de deuda en vez de 10 billones a 8 billones, es decir que los el dinero de la ampliación de capital se lo van a quedar eh, eh, los acreedores, que tienen la deuda de Embrace, los bancos entonces el, el tema es eh, bueno, vamos a entrar a ver eh, qué ha podido pasar para que los bancos les pidan ampliar capital, pues esto es un esto es evidente que es un tema bancario. y Se ha saltado un Covenant o algo. Ahora, ahora entraremos. No, no voy a hacer spoiler. Pero bueno, en el mismo. <laughs> He hecho spoiler, yo lo siento. No se va a hacer spoiler a sí mismo. Claro. Exactamente. En el, pero en el mismo comunicado, o sea, a mí todo esto me parece muy grave y pues digo es una crisis de confianza. Porque tú no puedes decir en el mismo comunicado que haces una ampliación de capital que operativamente y financieramente la empresa eh, lo está haciendo bien este trimestre. Lo que te dicen, que sobre todo por, el, por la salida de Thailand 2, que ha sido un éxito total en ventas, eh, van a cumplir las expectativas que se marcaron, que es un. Eh, si no me equivoco, es entre 7 y 9 Su guidance para este año es entre 7 y 9 billones de, de, de SEC, de EBIT ajustado. Claro, pero eso, lo uno o lo otro. O sea, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Cómo puedes vale, decir pues las dos cosas vamos, mismo comunicado? Vamos a ir paso a paso. Bueno, esa misma tarde, una, fíjate, 23.40 ya por la noche. Ya habían cerrado la casa fue todo súper rápido. Y pues eso, cerraron eh, a un precio de 25 eh, sec por acción, que esto era un descuento, si no recuerdo mal, del 9, entre el 9 y el 10% respecto a lo que había cerrado esa tarde. Es un descuento, vamos a decir, eh, normal en este tipo de operaciones, de, de transacciones. ¿sí? Eh, más cosas que decir, por eso la dilución a, a 25 sec es... ...cinco y pico, casi, casi un 6 ...que, pues bueno, siendo negativo... Eh, ...o sea, no es una cosa pequeña... ...pero tampoco es algo... Eh, ...enorme... ...pues... ...te deja esa ilusión, ese mal sabor de boca... ...porque lo comentaba mucha gente en el, en el Discord... ...que cuando... ...cuando sacas la carta del AK... Eh, ...sácala solo una vez... No, 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 deje, no, ...no hagas... ...que no haya miedo... ...después de sacar un, una presión de capital... ...de que pueda haber otra en el futuro... Y esta ampliación de capital, la realidad es que no, no soluciona nada, porque eh, te baja el target de deuda de 10 billones a 8. Es, es, no, no es una disminución, vamos a decir, significativa. Entonces, Pero creo, el miedo en el cuerpo a los accionistas ya se lo has metido. Correcto. Entonces, si, si, si amplían capital, pueden a, haber aprovechado y haber, yo que sé, ampliado el triple, hubiese sido un 15% de, de dilución, y ya te, te solucionarán los, los problemas futuros con la deuda, porque. Preguntaba a Gwen si había sido un tema de que les había saltado un coven o algo así. A ver, en el, en el en la propia presentación anual, que es hace tres meses, ellos decían que tenían... Eh, ¿Cómo traducías tú esto? Bueno. Eh, la parte es, eh, aquí de... ¿De su rayo? Amarillo. Que tiene espacio de maniobra suficiente. Vale, pues eso. Pues, eh, sus... Sus Covenants para, para, estaban a. Para, respecto a los Covenants, tienen espacio de maniobra. Pues sus Covenants estaban a 2,5 eh, veces, eh, veces deuda respecto al Evita. Y es verdad que 2,5 veces deuda respecto al Evita es mucho más margen del que les ha hecho tener que hacer, que hacer esto. Entonces, bueno, la verdad es que Bien. parece eh, curioso, ¿no? Que que en tres meses eh, de tener espacio de maniobra de sobra a la realidad, de comas eh, el ACA. Entonces, a ver, más cosas. El programa de reestructuración, esto es lo, lo, lo único que ha pasado desde el, desde el último vídeo que, que hicimos al respecto. Es bueno, lo que se le pedía un poco en, en ese momento es que Lars, pues bueno, eh, hiciese algo y. Y la empresa empezás a ser más. Eh, operar de manera más optimizada, teniendo más sinergias y aumentando la eficiencia. Y pues bueno, el tema, ¿qué pasa con.? Si bien te digo que esto el mercado se lo tomó muy bien, y al final, el, desde, la bajada, desde la bajada del 50%, la empresa rebotó un 30% o así, o un 40%. Eso, es, eso bueno, eh, fue totalmente así. También metieron dos, dos puestos más, más técnicos que yo creo que hacen falta en. En la empresa. Sí, o... bueno, me dieron dos puestos buenos, eh, reiteraron el, el guidance de entre 7 y 9 billions, eh, reducción de costes. Aquí te ponen sus, sus números, que a ver, en, en verdad, parte de los números es un poco de creer, ¿no? porque te dicen que de otras iniciativas eh, plantean sacar 2,7 billones de. De, de ahorro, que al final 2,7 billones más que lo que han ampliado para que te hagas eh, para que te hagas a la idea y una vez más ya esto en junio, Gwen eh, mira lo que te dice dice que, que Embracer Group está perfectamente dentro de los límites que los covenants eh, requieren, así que Sí, o sea, todo, todos los acuerdos que tienen para sus, para sus deudas y sus préstamos están, están perfectamente dentro de sus covenants. O sea, y no deberían que... tener ningún problema. Correcto. Decir... Y que esperan, eh, pues claro, tienen que refinanciar porque parte de la deuda, que ahora la enseñaremos, les vencía en agosto de este año. O sea, perdón, les vencía en agosto el año que viene y querían refinanciarla un año antes, que suele ser lo habitual. Y que tenían la intención, que no haya ningún problema, etcétera, etcétera. Hay que, hay que decir que, si bien esto lo, lo he visto yo, también en, en, el, en el Discord lo puso aquí el usuario Albert Stonk, lo de los Covenants. Hmm. Y pues bueno, a ver, eh, esto pinta, a ver, la realidad es que pinta muy mal, porque es que no, no tiene nada sentido. No tiene nada sentido, que, es, <laughs> no tiene nada sentido que, que digas hace un mes que no vas a tener problemas para refinanciar y pases un mes y refinancias y, y, y te obligue el, el banco que te refinancia a hacer una ampliación de capital. No sé cómo... Porque es que, no hay otra, es que no hay otra forma de verlo. Que no haya sido el banco que te tiene que refinanciar la deuda que te vence el año que viene, que te ha dicho, oye, que no te refinanció todo, que te refinancio... Eh, para que te refinancies tienes que... ¿Tienes que emitir Aquí el problema? Aquí el problema más que falta de dinero o problemas con la empresa, aquí el problema es que no es una actitud que inspire confianza. No, a, aquí, que... hay, aquí hay muchos problemas, güey. Bueno, aquí hay muchos problemas. <laughs> aquí hay muchos problemas. Pero, pero me refiero, es una cuestión de confianza, ¿no? Si dices una cosa y, y, y al día siguiente haces otra. Bueno, sí, la, la, la confianza. Es que sabes qué pasa, que es complicado con todas estas cosas que que han ido pasando, que bueno muchas las conté en el, en el en el primer vídeo y otras pues sobre todo lo de, lo de la empresa de vida que estamos comentando ahora es que eh, o una de dos o Lars es un inepto Lars es el es el dueño el, de, de la empresa pero... principal accionista que tiene todo su, todo su patrimonio ahí metido la o, parte, sea, o... Eh, 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 deberíamos pensar que Lars con su carrera no es un inepto porque le hemos visto hacer no, cosas muy bien durante mucho tiempo tiene pinta de, o sea, ha cometido muchos errores de rookie, de primerizo, de, vamos a decir, de, de ser naif, porque al, al final toda esta falta de, de capital, todo viene eh, arrastrado de no cerrar el famoso deal transformativo que iba a cambiar la empresa, etcétera, etcétera. Mm. Porque eso hubiese eh, dado directamente, en el momento de firmarlo, eh, cash sano, que es lo que necesita la empresa, porque va, va bastante corta de... De generación de caja, y pues, al final acaba así. Es que es, es un drama porque es que aquí, por cojones, alguien ha tenido que hacer algo muy mal para que tú, hace un mes, digas que no vas a tener problemas para refinanciar y pase un mes y tengas problemas para refinanciar porque, entre medias, si ha pasado algo, ha sido positivo que es el desempeño de, de las ventas de, de este triple A Yeah. Y para colmo, los, los siguientes que vienen ahora tienen buena pinta. O sea, tienen buena pinta. Sí, sí tienen un lineup de, de juegos ahora por salir muy potente. Entonces, pues ya te digo, yo. Es que, claro, es que piensa que si hubiesen, si, si hubiesen, o sea, si hubiesen sido previsores, por así decirlo, podrían haber levantado capital hace tres meses que para levantar 2 billón hubiesen tenido que emitir la mitad de acciones. Porque estaba más del doble la cotización. Claro, claro, claro. Entonces, aquí hay, un, aquí hay un terrible fallo de previsión o de, o de ser ingenuo, de que te falte experiencia, va a negociar con los bancos o lo que sea, y aquí te han crujido para colmo. Por lo que sabemos a día de hoy, que esto suele, pues bueno, dentro de las malas noticias suele ser una de estas mini positivas, que es que a la ampliación de capital acudan los, los, bueno, los, los miembros del management, y por lo que sabemos a día de hoy no ha acudido nadie, las no ha acudido a la CA. Sí, que es verdad, ojo, que muchos Insiders estuvieron comprando en los 20s. Pero parece que a la ampliación de capital no han, no han ido. Entonces. Ah, eh, Queda feo, ¿eh? Está, no sé, es que son todo. Son todo no, no sé si decir red flags, pero hay mucha tarjeta amarilla. Mucha. Hay much, sí, <laughs> sí, 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 sí. Muchas cosas mal hechas y las cosas. Me dan mala espina, ¿verdad? Es que las cosas que se hacen mal, arreglarlas necesita luego mucho tiempo hacer las cosas bien. Sobre todo es una cuestión de confianza. Sí, mira, lo, lo comenta, claro, es que, eh, mira, el comentario pone Leolo. Sí, dice, se tiende a idealizar el modelo sueco de gestión descentralizada cuando lo que hay detrás es un modelo de no gestión? Claro, es que en, en su momento eh, se hablaba bien de que... Eh, Lars se ponía a comprar eh, empresas que en gran parte pagaba con acciones que, que estaban muy caras y daba como un poco rienda suelta. Y ahora, pues no, ahora tiene que optimizar, pues si no, no salen los números, no hay generación de caja y como se apalancó mucho para hacer, eh, según, según adquisiciones, que adquisiciones, que pagó con, con casa y no con acciones, pues ahora estamos como estamos. E insisto, la, la situación de la deuda, teóricamente, si te crees los números de Embracer, no es especialmente grave porque eh, su deuda neta, que es eh, pues bueno, la caja menos la deuda, eh, son 15 billones de SECA ahora mismo y ellos en su guidance eh, plantean hacer 8 billones de, de, de EBIT ajustado. O sea que, que está menos de dos veces EBIT ajustado y, su, y, de, y ese EBIT ajustado después de haber bajado el guidance un montón de veces, cuatro o cinco veces, que es un guidance que técnicamente deberían debatir. Porque es relativamente no demasiado optimista. Porque no es demasiado optimista, porque desde Space ha salido bien y bueno, el, el juego de los eh, marines tiene buena pinta también. Eh... Tiene buena pinta, sí. A ver. Así que en, en el otro vídeo... Eh... Estas fueron mis reflexiones del vídeo que hice yo del, del, en su momento. Y a ver, eh, poniendo a, a posteriori, ¿no? aquí nos, nos ponemos el, la gorra de capitán totalmente a posteriori, desde la barra de bar. La parte de, de esta primera, de autocrítica, gestión del guidance y tal y cual, yo creo que. Eh, por lo menos ha hecho un esfuerzo. O sea, aquí le podemos poner que sí, ha hecho un esfuerzo con el plan de reestructuración que habrá que ver si lo cumple. Pero bueno. El, el de una medalla por participación. Sí, de momento, eh, un mes después parece que ha hecho algo. Hay que ver si funciona. las sinergias de los subsectores no, hay, no ha habido tiempo. A ver, estaría bien que vendiesen. Eh, o sea, claro, es que está, a, estos, a estos múltiplos es, es mejor que vendan estudios a que amplíen capital. Eso, que eso es otra. Eh, bueno, probablemente. A mí me da que esto no se lo esperaban tener que ampliar capital, porque si no hubiesen vendido antes. Eh... Claro, pero vender, vender un estudio no es una cosa que hagas en dos días. Ampliar capital eso, es algo que más rápidamente. Exactamente. Les está viendo y... todo de cara a estos pobres. Así es. Eh, de... No de cara. Literalmente, mira, bueno. Literalmente. Proverbio español. <laughs> sí, 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 sí. A perro flaco, Dios le ayuda. <laughs> Bueno, bueno. Entonces, pues bueno, a ver. Eh, es que soy un optimista, siempre. No sé, yo. Eh, es que hay que ser, es que hay que, es que, que darle sacarle una tarjeta roja, que no puedes actuar así. ¿sabes? No puedes actuar así porque. Ah, es que está, todo esto está muy lejos de hacer las cosas eh, decentemente bien. Mira, no. dice, dice nuestro José: dice, no todo lo turpio es chino. Y yo añado, pero todo lo chino es turpio. <laughs> ya está, ya está el buen metiendo metiendo baza. Ya. ya te pillarás ya. Tú, tú, tú haces broma. Ya. Te encontrás un día un par de comisarios ahí del partido. Sí. En Londres y te vas a cagar encima. Están en todas partes. ¿eh? Tú sabes Escuchan te, todo y saben todo. ¿eh, güey? ¿Tú ríete, ¿eh? Pero tú sabes cuando estuve saliendo con una chica china y él... él... Ya estaba en un momento, hace tres años de esto. Y todo... sigo convencido a día de hoy de que era un espía. <risa> 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 la, mandaron, la mandaron para que me sacara secretos de mi trabajo. ¿Y lo consiguió? Bueno, se consiguieron cosas. Seguimos. Pues eso, bueno, que al final esta ampliación de capital, más que disminuir aún mala confianza, no arregla nada, porque ¿qué estás bajando? De, de 15,6 billón de deuda eh, neta a 13,6. Es que no hay es que no mucha dentro, diferencia, tío. Sí, si, si asumimos que no son completos ineptos. Vamos a partir de la base de que no son completos ineptos. No, no, vamos a ver. Dentro de las partes en las que puedes dividir a un management, este está alineado, ¿vale? Pues Hombre, está alineado, sí. tiene alineado muchas será. acciones. Eh, tienen una trayectoria de hacer M&A que en el pasado les ha ido bien. A Ellos se les daba muy bien esta estrategia de tener una empresa que cotiza a un premium bastante elevado respecto al, al sector e ir comprando eh, empresas privadas. Correcto. Eso les ha funcionado. Es Pero, que es bueno Lars. Correcto. Pero ahora estamos en un escenario en el que eso no, puedes hacer porque la, eso no lo puedes hacer porque la, la cotización está, la cotización está hundida. Tampoco puedes tirar de deuda, porque ya has visto que, que, que estás, 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 es estás, ¿sí? estás apalancando hasta un punto en el cual has tenido que ampliar capital para repagar deuda. Y eh, tiene que hacer todo lo que no ha hecho eh, hasta ahora, que es eh, optimizar, eh, hacer eficientes ciertas cosas, vender eh, productos que sean non-core, eh, reestructurar... Buscar deals como el de bueno, Microsoft, quien quiera que fuese el partner que no salió, todo eso hasta ahora o no lo ha hecho o lo ha hecho mal. Y luego está la parte financiera en la que tampoco eh, tiene que haber aquí alguien que sepa hacer un Excel en condiciones porque si no, esto no pasa. Pues insisto, es que tú no puedes decir hace un mes que van de sobra. Y un mes después tienes que ampliar de capital porque no ibas de sobra. Cuando en ese mes no han pasado tampoco cosas especialmente relevantes. No ha pasado nada, que sepamos. Ya te digo, la sensación que me da a mí, esto ya es opinión personal, de la barra de bar, es que ampliar lo mínimo que le ha obligado el, el banco de turno. Porque esa es otra. Eh, que es una de las críticas que, que más razón hay. Que es que los, los los créditos que tiene Embracer en, los, en los, las presentaciones anuales hay muy poca info del interés que pagan. De nada. Realmente solo sabíamos eso, que, el, que los Covenants eran a 2,5 veces. EBIT. ¿No son muy transparentes con eso? Podrían serlo mucho más. Podrían serlo mucho más. Entonces, pues yo qué sé. Que hay muchas empresas que, que son así, ¿eh? pero no es positivo. Al final, cuanto más transparente sean, mejor. Porque ni, ni siquiera te dicen, o sea, ni siquiera se sabe el tipo exacto que paga eh, en Bracer. De, de deuda lo tienes que sacar a posteriori lo tienes que sacar a posteriori porque sabes la deuda neta que tienen y sabes lo que van pagando en impuestos porque porque lo ponen los, las presentaciones así que ya te digo eh, esto es tarjeta amarilla y avisado que a la próxima es roja ¿eh? a la próxima a la calle o sea yo es que no le puedes dar mucho más margen cuando yo creo que la confianza hay que ganársela y no, el, el, no el se problema... lo está bien. Esto es muy sencillo. El, el problema es que la confianza se construye durante cinco años y se destruye en una tarde. Sí, sí. Y, y ha creado confianza, pero ahora mismo el banquero de la confianza... Está no, no, vamos, estamos cortos de confianza. ¿eh? Porque ya, claro, es que al final, insisto, toda esta situación de problemas masivos la, la ha creado Lars dando por hecho que se iba a cerrar ese deal, ese partnership. Claro. Porque si se cierra eso, nada de esto hubiese pasado. Pobre hombre. Que, 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 le, 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 todo mal eh, con esa. A ver, que, <laughs> que, que sí, que, que está muy alineado. Que a él le interesa hacer las cosas bien. Pero que, que, que esté alineado no tiene por qué implicar que un, qué un bueno. resultado positivo. Claro. Lo, único que va, lo único que va a implicar es que no te va a robar. No va a haber esos intereses ocultos, oscuros que vemos en otras empresas. Así que. Pues no sé qué decirte, la verdad que. Eh, la red de este, este, esta ampliación de capital. Eh, po, poco, poco esperable. Eh, también puse la, la. Aquí es como estamos. Esta es la caída de cuando. Es que fíjate, es que fueron dos caídas. Esta y esta. Yeah. O el, el, el rebotillo que te, dije, que te dije después del plan de reestructuración, que la iba casi a 30. Ojo, la iba a 28, 29 o así. Ampliación de capital a 25. Abrió a 25 al día siguiente y cerró a 24. ¿Qué se puede sacar positivo de todo esto? Pues no sé, la verdad. Poco, porque, la, insisto, la ampliación de capital no soluciona los problemas de deuda. Quizá, quizá que, el, que el inversor institucional está dispuesto a meter pasta 25. Y que Hombre, los, los, y, los y, mínimos y que, de 20 no los vamos a ver a corto plazo otra vez. Pues yo qué sé, a lo mejor sí. Yo de positivo veo que la acción está a 24 y que igual sigue metiendo juegos no pasan más cosas raras y dentro de tres años está muy por encima. Sí, claro. sí. Eh, a ver, el, el bueno, punto es que de... El punto de, de... estar en el pozo es que en el pozo ya estás. Y claro, claro. a ver, ojo. Exacto. Ojo. Ojo que que haya bajado... Yo no sé cuánto ha bajado este máximo, ha bajado un 90% o un 80%. Que haya bajado un 80% no significa que no pueda bajar otro 80% más, ¿eh? Sí, lo de Eso no también hay que decir. Más, recordemos que es el error número uno de entrar en bolsa. Claro. Aquí lo que tienen que hacer es trimestre a trimestre ir demostrando. Y de momento, se sí, es, es que no han demostrado nada, es que tarjeta amarilla. <laughs> de momento no vamos bien. La, la... Eh, pero ya te digo los prospectos de los juegos que van a sacar, es que tienen buena pinta, tienen buena pinta. Deberían de ser buenos resultados. Ver, eso, eso es la parte positiva. Claro. Entonces, a ver, de esto que podemos aprender, de este acá. Hay que, hay que pedirle a las que dé más, muchos más detalles de la deuda que tiene. Porque yo no, yo no te sé decir si han mentido. Para, para que no haya a, más. Yo no te, a, claro, más, pero más, yo, no, yo no sé si esto es mentir o es un poco rollo Pedro Sánchez, ¿sabes? Que no miente, pero no. manipula un poco la. Pero cambia de opinión. Cambia de opinión. Cambia de ¿vale? opinión. Claro. Pues claro eh... Mira lo que dice Fernando. Fernando Gamir. El problema es que ampliar capital a ese nivel de la acción es comprar capital muy caro. Claro. Claro, pero es que nadie más te da capital. Y si quieres reducir la deuda, además, sí. No te queda otra. Aquí, aquí el tema es que el, el free cash flow que genera la empresa ha sido muy bajo los años anteriores. Pero claro, también es verdad que han invertido mucho. Así que lo que hace falta es un entorno normalizado en el que no tengan que meter mucho CAPEX para ver cuánta caja genera Embracer, porque a día de hoy es una absoluta... Eh, Incógnita. Total, porque es que han comprado demasiados estudios. Han comprado tantas cosas que todo esto no sabe lo que genera. Claro que cada, cada estudio y cada juego, analizar esta empresa es complicado por eso. Tienen, dem tienen demasiadas cosas. Exactamente. Y claro, es que la empresa no tiene nada que ver con lo que era hace cuatro años, ¿sabes? No, no, es, como, no es como los cementerios de Ciprés <laughs> No, a ver, pocas cosas, ¿eh? son como mis cementerios ¿eh? Eh, Pregúntale Lelo, Lelo, perdón, Leolo, más leo. perdón. perdón Está fino, Está fino hoy, eh. ¿eh? Estoy fino hoy, sí Estoy, estoy, estoy cansado. ¿Los gamers creéis que los AAA que anuncian realmente los son? A mí me parecen normalitos. Eh, veo mucho ruido respecto al de Space Marine. El sí, de tiene, Space se, Marine se, tiene, una... tiene. pinta de que va a eh, vender eh. Como, como. Vamos, como, como la casita. Es que Me es que no, piensa no sé. que, que acaba de haber. Acaban de lanzar la nueva edición en Games Workshop de, del juego. Y ha entrado muchísima gente al, al mundillo. Entonces, eh, eso va a alimentar. Las ventas de Space Marine. Si es un juego bueno, ¿o van a vender como churros. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, claro, es que depende, lo considero un triple A, porque yo no sé, tú. Nosotros tres nos es que somos muy jugadores, ¿no? Entonces, pues, no, pues no a lo mejor nada, no. nos pueden sonar los triples As más triple A's del año, tipo el Zelda nuevo que sacaron. Pero, por ejemplo, el Dead Space ha... ha vendido muy bien. O sea, perdón, Dead Space. El de The Island ha vendido muy bien, el de Island 2. <laughs> Eh, al final es un tema de es un tema de números y lo bueno es que las ventas las, las vas sabiendo porque te las van diciendo ellos trimestre, trimestre a trimestre sí y claro, no hace, falta, no hace falta que te salga un Zelda aunque te salga un 10% del Zelda ya eh, tienes el año solucionado así es eh, ¿hay alguna pregunta más? la verdad es que no veo muchas preguntas por aquí Además, lo que dice Manu. Bueno, pregunta a Juanma la que se habían recomprado Embracer. Que yo sepa, no. Esta empresa lo que hacía era emitir acciones para comprar otra, otros estudios. Para ir. Eh... Ah, veo aquí una pregunta muy buena. Te dejo leerla, Raúl. Eh, vale. <laughs> vale. Está, está pidiendo el GIF del camión. <laughs> eh, te pregunta Eduardo Sean que necesitamos un especial china. Vale. Bien, no hay problema tú. Pues la ponemos a parir. <laughs> yo, yo voy ahí voy ahí a, a dar malos argumentos. Tú, tú eres un, Tú vas a acabar picando. Picando piedra del taclapacán. Me van a, me van a mandar a otra espía, que me achuche. Ya, ya lo estoy viendo. Así que, eso, chicos, lo que hay que hacer es ver trimestre a trimestre si esto lo van cumpliendo. Ir siguiendo las ventas de los AAA que sacan eh, Este año. Y así más cosas que traiga. Bueno, sí. Eh, agradecer a Albert Stone, porque al final este, este comentario es muy bueno, lo de los Covenants. ¿Más eh, pues tengo por aquí? Ah, sí. Eh, aquí Rodrigo Benedetti hizo hace un mes, cuando sacaron el, el este de, de la reestructuración, un escrito sobre Embracer, hablando sobre todo el tema de la deuda. Yo creo que en el tema de la deuda tiene toda la razón. Yo eh, creo que está muy bien ver. Eh, eh, lo que opina la gente que no que, que lo ve con, digamos, con muchas dudas en Bracer, creo que suma ver opiniones negativas y esta está bastante bien estructurada. Yo hay cosas en la, las que personalmente no concuerdo, pero bueno, en otras, la verdad que, que yo creo que sí que tiene razón. Y pues eso, chicos, a perro flaco, todos son pulgas. Yo, la verdad, que tarjeta amarilla para las. No... Este, no, pues... este año am, 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 está nominado Peorceo del Año, eh. <laughs> Joder. Sí, es que la no, ha liado mucho, ¿eh? ¿cómo, cómo, era, ¿Cómo era lo que decía el Capi? Que Es un management eh, vino cosechero. No, no. Y es que no creo que sea cosechero. Pero este año la ha liado por todos lados. Hombre, pues cosechero, le damos un vino cosechero. Le damos un vino cosechero, se lo en mandamos vez de un, allí. Un palofino de estos. <laughs> palofino. No, no, ¿No era así? ¿Cómo se llamaba? No lo sé, no lo sé. Tres palos. Ay, sí, ¿cómo se llama? Tres palmas, tres palmas. Tres palmas, tres palmas. No, pero un fino cortado, es que habla. Es cuando un, palo un palo cortado. Un palo, cortado, cortado, palo cortado. cortado. Pues un palo fino, claro. ¿Un palo fino? <laughs> es, es, es un management palo fino. Hostia, como te escucha el Capi, te mata, Pero bueno, si como no escucha podcast, ni siquiera el suyo, pues eh, este pues, es algo. Os digo, <laughs> os digo una cosa más y ya, si queréis, acabamos con esta parte, y es que. Embracer eh, ahora mismo está en una situación en la que dentro de, yo qué sé, cuatro o cinco años diremos que, este, que esta zona era evidente compra, un punto de evidente compra, sí. o, o que era un punto de evidente venta. O sea, no va a haber medias tintas. Pero eso, Raúl, no me hagas pensar. Eso no tengo ninguna duda. <laughs> es, que, es que además es que no tengo ninguna duda. Yo creo que, que se recupera, esto va a recuperar fuerte. Y no descarto tampoco que se hunda. Si no genera caja, esto va a seguir teniendo problemas con la deuda y tendrán que ampliar más dinero más abajo. Ok. ¿Cuándo sería un buen momento para decidir si va a una dirección u otra? Por ejemplo, en el próximo informe trimestral, si vemos que esto no produce caja después de haber lanzado un par de la, juegos. La ¿no? clave, claro, la clave es hacerle minuto y resultado trimestre a trimestre a los números, sobre todo de generación de caja real, ¿no? Y sobre todo no creerte, bueno, te puedes creer los ajustes, pero tienes que entenderlos, lo que ajustan y por qué lo ajustan. Mm. Porque es que ya te digo, es que hacen, es que la forma que tienen, es que si el Capi viese el, el o José viesen el, el tema de cómo gestiona esta gente el Goodwill cuando hace adquisiciones, es que es criticable, de cuestionable. Traca, ¿no? no, de traca no, es cuestionable. Pero ¿cuánto? ¿cuánto? ya te digo, si esto genera caja, si esto empieza a generar caja y se diluyen los problemas de deuda, esto va a tirar para arriba. Bueno, pues lo sabremos, haremos un seguimiento poco a poco cada mes. Cada trimestre. ¿Cu ¿Cuánto tiempo llevamos de programa? Hostia, dos horas. Eh, te, dos horitas. Tengo, te, había, te, traía noticias breves también hoy, ¿verdad? Cipres se me ha alargado mucho de tiempo. Venga, eh, a ver. Noticia Breves. No tengo, ninguna, breves. No tengo ninguna prisa. Noticia <laughs> Breves la semana vamos. que viene, chicos. ¡Nos oh, vamos! Oh, no. Nos vamos! No, pero no. ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que tarda esto? No, si no, no es mucho. O sea, traigo. El... ¿Tienes prisa? Es es que ya, le... No, no, pero léelo. Sácalo. Sí, bueno. This time eh, is for real. This time is for real. Very soon. El very soon. stage. O sea, que el catalizador en Gola viene very soon. Stifel dice esto, nada menos. Bueno, este, este, es el ha informe sido, que este ha sido vida. el informe que le ha subido un 10% con el precio objetivo de 34 dólares. Eh, Para mí los quiero. Y fíjate, fíjate. Si eh... me... se, se ponen 34 este año, me da una alegría. Le, lee esta es línea, bueno. Lee esta línea. Eh... Uh, el management pinta muy, 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 muy confiante... De que va a haber un anuncio antes del final del año. Y que podría very ser incluso, soon. podría ser incluso en los próximos earnings, mitad de agosto. Poca broma. Estamos hablando de very soon. ¿eh? Very, eh, el, el very soon más very soon. Very, very soon. La, la realidad, chicos, es que acabará 2023 y con la no habrá anunciado nada. <laughs> Joder. Es que es? Es que son expertos en. Eh, no hacer, no, 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 no hacer bien las cosas, pero que se retrase todo mucho. Al final, no por nada, sus negocios son en África. Ya. Yeah. Eh, bueno, también traía lo del comentario de Ponto de las elecciones de los Países Bajos. Uh -huh. Bueno, esto hemos hablado un poco antes. Esto ya hemos hablado, esto nada. Eh, bueno. Chicos, eso. está aquí el melón otra vez, ¿eh? De que no van a renovar los contratos. Y que van a pasar a. los rusos los van a dar cero gas. No se van a renovar el año que viene los contratos a largo plazo. Cero. Cero. Para mí esto es. Cero patatero. Pues bueno, a ver. Podrían haber, podrían haber cortado los contratos ya si van en serio, ¿sabes? no bueno, pero a ver, una cosa es no renovarlos y otra no incumplirlos, ¿sabes? Claro, claro. Porque tienen que renovar el. Pero bueno, para mí en la práctica es lo mismo. Al final. Dice, dice Juanma respecto a Golar. Que llegará antes que la recompras de Angelique. Eh, yo yo eh, estoy dispuesto en el, el evento de Momentum de, de este año. Eh, para el evento de momentum de este año habrá pasado, se habrá pasado algo de lo siguiente. Eh, lo primero será eh, el deal de, de acentra cerrado. Que esto es, vamos a decir, relativamente posible inminente. Very soon. Claro, el anuncio de golas, según Stifel, a tiempo, porque el evento en principio será en noviembre. Eh, y la recompensa de Angeliki, que en principio lo mejor es eh, esperar que algún día durante nuestras vidas las veamos. <laughs> bueno, por eso, lo de Angeliki no lo veo pasando en dos meses, precisamente. Y no. No, no tiene meses, pinta, porque porque en relación a Angeliki y ya iba tocando, finalmente, chicos se acaba se está acabando ya el optimismo en el, en el dry bulk los precios de los barcos están bajando todos los meses y es que si China no tira no sin China no hay paraíso ya yeah. sé de qué me hablas <laughs> pero ojo ojo ciprés es que no, te, no he puesto la noticia pero sí que he leído que el, el número de vuelos Está ya por encima de 2019. Sí. Que, no, sí, que el turismo, que... servicios, sí. Pero la parte industrial no tira y la parte de la construcción tampoco, así que... No, la, y, la, y la parte de la construcción tampoco tiene pinta que, no, que vaya no, a tirar. No va, no va a tirar así a lo grande en los próximos meses. ¿no? Eso, eso con que no baje más, ya te puedes dar con un canto en los dientes, ¿sabes? Y para acabar, traigo por lo que fue el, el drama de los 30 minutos de. Bueno, de, desde que salió el anuncio hasta los 20 o 30 minutos de, de abrir mercado, porque. Pues bueno, eh, Valeura comentó que han tenido que parar la producción de uno de sus pozos, porque el, el FSO había, había contactado con, con, la, con una boya. Y, boya, boya. y bueno, abrió. Ah, sí. Eh, Está comentando el Discord, es un poco. Para colmo la sonda es que pasa. A ver, o sea, no del FSO. Vuelve, vuelve a empezar. <laughs> ¿Cómo que se golpeó con una boya? Bueno, pues comenta, léelo, léelo su bueno. Floating stretching of lighting base a la Puf. El tema. El tema es que esto no es grave, que técnicamente una o dos semanas está... Estaba... Ah, pero dice, dice que, bueno, que sí, que se golpeó con una... Bueno, no es una boya, perdona. Es una Catenary Anchor Leg Mooring. Poca broma. Mooring <laughs> es un amarre. ¿La llamaría señora Boya? Señora Boya. Eh, Mooring es amarre. Entonces, Catenary Anchor es como, como un, un ancla. Que... A ver, yo no sé nada de barcos, ¿no? Pero debe ser, debe ser un... De nuestro, nuestro capitán, oye. <laughs> Eso de Madrid, y no he visto el, no vi el mar hasta que tenía 20 años. El, el, debe ser algún tipo de... de, no, pero espérate, de, creo de que... es un sistema con el que se deben quedar agarrados al, a la superficie del mar, la superficie al fondo del mar. Entonces se, se debió dar un golpe con eso, pero bien dice en el párrafo siguiente que no hubo descarga, o sea, bueno, no hubo... Eh, no, no cayó ningún hidrocarburos, no hubo ningún escape de hidrocarburos, nadie fue herido y no se rompió nada. O sea que sí, se dieron un golpe, un susto, pero no una cosa gravísima. No, 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 o sea, ya te digo, empezó bajando un 10% y acabó la sesión subiendo un 6, creo, un 5. Abrazo bueno. la volatilidad, señor Wendt. <laughs> y hasta aquí. Eh, también es verdad que el oil, el oil. No hemos hablado del oil, pero ojo, lo, ojo el oil, ¿eh? Ojo al oil, Oye, la me ha gustado, eh. Esta sección de noticias cortas me ha gustado mucho, ¿eh? Mira, esta es una. Mira, eh, esta es una. Una imagen que subió datín de la monoboya con la que técnicamente se ha golpeado el barco. Ah, pues eso es el, el famoso Catenari anchor Mooring Lake. Poca broma. Así que el, el capitán de ese barco sí que lo tiene que estar muy bien. Para que esa haya golpeado con la, por la Y sí, el PRENA 78-79, ¿eh? Ojo. Al loro Ojo. Poca broma. Los saudís de ahí defendiendo el, el, el precio. Con, con uñas y dientes, vamos. Hombre, pues la cuenta que les trae. Claro, hombre, de eso vive, no tiene más. Y poco más, la verdad que pocas, pocas noticias buenas. ¿eh? De hecho, es una semana con, con sobre todo esto de, de Embracer bastante desagradable. Pues muy bien, chicos. Venga. Bueno, muy bien. Vamos bien de likes, así que os deseo. Sí, ahí hemos 30. remontado. Sí, hombre, más de 100 y nos están viendo 130, pues yo diría grandes, que. Bien, grandes, grandes. ¿no? Muchísimas bien. gracias. Eh, hablando de más de 100, tenemos más de 100 personas en la lista de espera. Os lo recuerdo una vez más. No eh, habrá plazas para todos. Así que sí, si os apuntáis. Eso... Recordad que... Dime, es que. Al final, lo que pasa. No, nada, nada, perdona. Eh... Termino, no, iba, iba a decir que, te, que mandaremos un correo en las próximas 24 horas para la gente que se quiera apuntar al club y, y nada, todos los que estén en la lista de espera, os podéis apuntar si vais a la página que veréis un link en la descripción de este vídeo, podéis entrar en la página, en la sección de club y os podéis apuntar y ahí, bueno, pues ya será el primero que llegue, el primero que se lo lleva <laughs> cuando abramos las, las plazas. Eh, a, tengo, a, a... Lo bueno es que el Camping, chicos, si vosotros no le decís nada... El cambio no se va a enterar. No se va a enterar. Fernando Gabriel dice, grande, chicos, temo bronca del capi por lo del palo fino en lugar de palo cortado. Sí, Yo también lo temo, pero. Palo fino. No, no lo temo mucho. No lo temo mucho porque no va a escuchar este programa. Tremendo palo fino, pero, pero, pero igual, hay, igual hay chivatazos en Discord. <laughs> Cuidado, eh. No me, no me. Vamos, no me seáis, no me seáis. Eh, ¿cómo se dice? Cuidado que lo del palo fino eh, puede saberse, güey. Nos chivéis, nos no chivéis. <laughs> bueno. Señores, vámonos a bebernos un palo fino. Muchas gracias por estar aquí un domingo más. <laughs> pongan. está terrible, crees? Que estoy poniendo aquí un. A ver, a lo no mejor, a lo mejor el, palo el palo fino existe. No, no, no digo que no exista, pero, no es, pero el Capi le va a meter bronca seguro. Chicos, pongan una vela. Por el Wayne, ¿eh? Save the Wayne. Otra por Lars, que la necesita. Save the Wayne. Save the Wayne. Como Save the whales, pero... el güey whale no será el capitán del barco de la boya. Por eso te estaba haciendo el loco de que no sabía lo que era la boya. Claro, yo no sé lo que era. puede ser, puede ser, puede ser. Esto yo no lo he visto en mi vida. Pero bueno, eh, en verdad es que ahora se me ha quedado ganas de hacer ahí un, una tertulia ¿eh? de cómo de cómo gestionaréis vosotros esas situaciones de, de, ¿De, qué? De, de presión cuando al final te. Encuentras, pues yo que sé, una situación crítica como la, de, como la de Embracer, de que se te cae un deal que te iba a solucionar eh, todos los problemas de caja a corto plazo eh, y no solo te hunde la acción, sino que aparte te hubieras obligado sí, pues, a emitir acciones a, a ese pues, precio. Pues está otra, clarísimo, ¿no? hay que congraciarse con Dios. Cuando estás en una situación así, hay que ir a misa y. Y yo... ponerte, ponerte en paz con Dios nuestro Señor para que, te, salgue, para que te ayude a salir del apuro. Eh, una cosa, Raúl. O sea, para mí cada miércoles es así, ¿vale? O sea, que... <laughs> joder, bueno. Joder. No sé tampoco. Por joder. lo menos no lo dicho cada domingo. No, no, cada miércoles, cada miércoles. El, mi el miércoles es el día de las reuniones y siempre salgo con la cara pálida diciendo, joder, menos de semanita, me espera. Es que el, el problema, y yo creo que esto es importante en el, en el mundo de la inversión, es... Si estás largo de una opción porque tienes convicción o si tienes convicción porque estás largo de esa opción, ¿sabes? Bueno, lo hemos hecho ¿no? La narrativa y el... el... No sé la palabra pues sí. ahora. El vallas, ¿no? Que tienes... ¿Cómo se dice vallas? Oye, pero ah. una cosa. <laughs> Vamos a hacer una cosa. Hacemos un programa de esto, Raúl. A ver, semana, el web me ha dicho que si había quedado, le he dicho que no. Pues a ver, si quieres hacerlo ahora, hace Ahora, yo, digo, no, pues, no. yo Creo que queda un programa chulo con tus, ¿sabes? Las dudas filosóficas de Raúl. Y no, sesgo, vas... sesgo, gracias. Partimos uh... te, te sobre eso. Yo creo que es, que es genial ese programa, ¿eh? El, el... Lo hacemos con un palomino cortado. de ese, <laughs> palomino Ahora, venga, venga, <laughs> venga, venga. Yo os debo. Venga. Debo Esta acá, acá. de inteligencia artificial con una inteligencia artificial al otro lado. Ay, vale. Os pues la debo, pronto. Venga. Vámonos, oh, Nos vemos, chicos, Vamos. para el Cloud la semana que viene, el, la segunda parte del Research eh, veraniego. Venga, cuidaos. No cuidaos olvidéis apuntaros a la lista de espera, no olvidéis apuntaros a Discord. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un domingo más y nos vemos muy, muy pronto.